Let us remain standing just a moment now for prayer. Permanezcamos ahora de pie solo por un momento para orar. How many in here has a request on their heart that you would, that God would do something special for you in this convention? Amen. ¿Cuántos aquí tienen una petición en su corazón que desean que Dios haga algo especial por usted en esta convención? Let's bow our heads now to Him. Inclinemos nuestros rostros a Él. Heavenly Father, we are a privileged people to be assembled together here in the name of the Lord Jesus in a free country. Or we can worship you according to the dictates of our conscience, as yet. Padre Celestial, somos un pueblo privilegiado al estar congregados aquí en el nombre del Señor Jesús, en un país libre donde podemos adorarte a ti hasta ahora, de acuerdo al dictado de nuestra conciencia. And we pray, Father, that this will long be. Y rogamos, Padre, que esto perdure. And now may we take advantage of this great privilege we have. Y que ahora aprovechemos este gran privilegio que tenemos. May we put our whole heart into the service tonight to worship you. Y que apliquemos todo nuestro corazón en el servicio esta noche para adorarte. That it might be said that God was in our midst tonight, blessing His people. Para que pueda ser dicho que Dios estuvo entre nosotros esta noche, bendiciendo a su pueblo. Save every lost soul that's in here tonight, Lord. Salva toda alma perdida que se encuentra aquí esta noche, Señor. And every backslider, may they come back to the house of God. Y todo descarriado, permite que regrese a la casa de Dios. I pray for every sick person may be healed. The afflicted might walk and the blind see, the deaf hear. Praise and glory be given to Jesus Christ among His people. Yo ruego por cada persona enferma que sea sanada, que los afligidos puedan caminar y los ciegos ver, los sordos oír, la alabanza y la gloria sea dada a Jesucristo entre su pueblo. May it be long remembered, Lord, because that we have assembled ourselves together and asked in Jesus' name for these blessings. Amen. Que sea recordado por mucho tiempo, Señor, porque nos hemos reunido y pedido estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Amada novia iluminada, con el día ya declinado, nosotros estuvimos sintonizados en la conexión y Él entró a nuestras casas y vivió con nosotros. Parte del cuerpo de Cristo en todas las naciones, a quienes su profeta le fue dado el derecho de alimentar. Se sentaron juntos en lugares celestiales, mientras Él nos hablaba por medio de su ángel poderoso que Él ha enviado para alumbrar al mundo con su Espíritu Santo por medio de Él y para llamar a su novia. Dios envió en este capítulo 18 un ángel poderoso. Después de que ese misterio fue conocido, un ángel poderoso o un mensajero, Dios envió un ángel, un mensajero, ¿a qué? Llamar fuera. Salid, el mensaje de la hora. Salgan de ella, Dios envía aún mucho, ángel poderoso o un mensajero, y su luz no estaba en una esquina, se esparció por toda la tierra, para alumbrar la tierra y llamar fuera de ella a su pueblo. Ustedes saben que esa es la verdad. Un mensajero fue enviado del cielo para llamar fuera de Babilonia al pueblo de Dios, y su luz alumbró la tierra, el gran Espíritu Santo. La semana pasada, un ministro le dijo a su congregación que yo quería que la gente creyera que el hermano Branham era el ángel de Apocalipsis 18. Pero él señaló que ese era un ángel del cielo y que no podía ser el hermano Branham.
Si el hermano hubiera hecho simplemente lo que el profeta le dijo que hiciera, comprobarlo con la palabra y no con su entendimiento, él hubiera escuchado que, de hecho, fue el hermano Branham quien dijo que él era ese ángel. Fíjense, este es el ángel de luz. Recuerden, el último ángel es el ángel en la edad de la iglesia a los de la Odisea. Es el mensajero de la Odisea, que es el último, porque el siguiente capítulo es el capítulo 19, lo cual es la novia venidera. Hermanos y hermanas, yo detesto decir estas cosas y señalarlas. Como dice el hermano Branham, yo soy muy malentendido. No digo que todos los ministros están diciendo estas cosas, ni creo que todos los ministros sean falsos o que no deban ministrar. No, pero hay demasiados engañando a la gente al darle más importancia a su ministerio al predicar la palabra, en lugar de presionar play con su congregación y escuchar exactamente lo que dijo el profeta. Si usted está predestinado, usted lo verá. Eso no le puede ser ocultado de ninguna manera. Usted observa y dice, eso es muy evidente ante mi vista. Lo estoy viendo frente a mí. Yo lo veo. Aquí está la palabra. Cada palabra, palabra por palabra, está manifestada delante de mí y toda mi alma está envuelta en ella. Mis hermanos ministros, permítame darles esta cita que expresa tal cual lo que yo y la iglesia que el Señor me ha dado para pastorear creemos en lo concerniente a escuchar las cintas en la iglesia. Y si esto está siendo grabado a cualquier ministro, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, esto no es dirigido en falta de respeto a sus enseñanzas. Esto ni siquiera es dirigido a sus ovejas. Este mensaje y todos los otros mensajes sobre los cuales hablo es dirigido a mi congregación. No es para su congregación, a menos que ellos lo quieran recibir, sino que es dirigido a esta gente aquí. La gente compra estas cintas. La gente por todo el mundo las compra y las toca. Muchas veces escriben. Y siempre les menciono a ellos, si son miembros de alguna iglesia, vean a su pastor. Ellos me ven como su pastor local. Por lo tanto, yo les digo, yo creo en recibir las cintas y presionar play. El hermano Branham es nuestro pastor. Nosotros somos parte de su congregación. Ahora, pastor, quiero que usted sepa eso, que esto es solo a mi congregación que le hablo estas cosas. Y tengo derecho de hacer eso porque he sido puesto por el Espíritu Santo para cuidar de estas ovejas. Y ay de mí si no les digo lo que creo que es la verdad y la manera en que pienso que ella viene. Pero no es para el mundo o para el resto de las iglesias. Ustedes hagan lo que Dios les dice a ustedes que hagan. Yo no puedo responder por usted y tampoco ustedes pueden responder por mí. Pero cada uno de nosotros debemos responder delante de Dios por nuestro ministerio. Yo debo responderle a Dios por el ministerio que Él me dio con toda fibra de mi ser. Yo creo que usted debe escuchar la voz de Dios en su iglesia por medio de los mensajes grabados. Esa es la manera provista por Dios para hoy de madurar a su novia. Esa es la única manera para que la novia sea unida y perfeccionada. El mensaje que vamos a escuchar el domingo fue hablado y grabado para hoy. Este es alimento espiritual en su debido tiempo. Abramos nuestros corazones para que el Espíritu Santo pueda ungirnos para escuchar lo que Él nos advirtió que debemos estar vigilando
en estos últimos días. Él nos dijo que en este último día ambos espíritus serán manifestados completamente. Él nos dijo que serían tan parecidos que si fuera posible engañarían a los mismos escogidos. Ese día está aquí. Fíjense cuando vino Jesús, ¿ve? Satanás estaba en ese grupo de maestros judíos y rabíes y sacerdotes, tratando de decirles que guardasen la ley de Moisés, cuando la misma palabra decía que en ese mismo día el Hijo del Hombre sería revelado, ¿ve? Que Él se revelaría a sí mismo. Así que ellos estaban tratando, con tal de que los mantuvieran religiosos y enfocados en la ley de Moisés, ¿ven lo que Él hizo? Estaba tratando de decirles, esa parte de la palabra es exactamente la verdad, mas este hombre no es esa persona. ¿Ven cuán engañador es Él? Es aquel genuino día del engaño. Nosotros no podemos ser engañados. Nosotros somos la novia. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos una parte del atributo de Dios que estaba en Él, hechos carne como Él fue hecho carne, para que pudiéramos tener comunión unos con otros como una familia de Dios en la tierra. Ahora, no lo recordamos, pero estuvimos allí. Él lo sabía, y Él quería que nosotros llegáramos a ser de tal manera que Él pudiera contactarnos, hablar con nosotros y amarnos y estrechar nuestras manos. ¡Gloria! Ya no más. Yo pienso que soy su novia. Yo espero ser su novia. Nosotros sabemos que somos su novia. El Espíritu Santo está en acción en nosotros. Eso es una vida, no una emoción, ni alguna clase de evidencia carnal, sino que eso es una persona, Jesucristo, la palabra de Dios establecida en nuestro corazón. Para vivificar toda palabra de esta edad. Les invito a unirse con nosotros en la conexión el domingo a las 2 de la tarde, hora de Jeffersonville, mientras el Espíritu Santo nos alumbra con su palabra hablada por medio de su ángel y nos trae el mensaje, el Edén de Satanás. Sermón predicado el 29 de agosto de 1965. El hermano Joseph Branham. Escrituras para leer. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 9. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Apocalipsis 3:14.
y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Let us bow our heads for prayer. Inclinemos nuestros rostros para orar. Dear Heavenly Father, we hear this song of only believe. Amado Padre Celestial, oímos este canto de solo creed. It makes us to know that that's all we have to do to inherit any of God's promises. Nos hace saber que eso es todo lo que tenemos que hacer para heredar cualquiera de las promesas de Dios. Just believe them. Solo creerlas. For it is written. Porque está escrito, All things are possible to them that believe. A los que creen, todo les es posible. Yes. As we cry, as the man who had the epileptic child, mientras clamamos como el hombre que tenía el niño epiléptico, Lord, I believe, help thou my unbelief. Señor, creo, ayuda mi incredulidad. We thank thee for thy great power. Te damos gracias por tu gran poder. Thy great revelation. Of thyself to us in this last days. Tu gran revelación de ti mismo a nosotros en estos últimos días. It makes our heart most happy and joyful. Hace a nuestro corazón muy feliz y alegre. To know that we have come in contact with the living God. El saber que hemos entrado en contacto con el Dios viviente. Who vindicates it right back in physical, material evidences. Quien lo vindica a su vez en evidencias físicas y materiales.
as he did in the days gone by and as he has promised for this day. Como él lo hizo en los días pasados y como él lo ha prometido para este día. We're so grateful to thee, our God. Estamos tan agradecidos contigo, nuestro Dios. This dark day where no one seems to know which way to go. Este día oscuro donde nadie parece saber en qué dirección ir. We're so glad that we found the safety zone. Yes. The retreat. Estamos tan contentos de que encontramos la zona de seguridad, el refugio. Now bless us tonight, Lord, as we speak of thy word. Ahora bendícenos esta noche, Señor, mientras hablamos de tu palabra. And the promises that's given to us. Y las promesas que son dadas a nosotros. May we nurture them in our hearts. Que las nutramos en nuestros corazones. Cherish them with reverence and obey them with real godly discipline. Las atesoremos con reverencia y las obedezcamos con una verdadera disciplina piadosa. For we ask it in Jesus' name, amen. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hijos, ustedes son un atributo mío, su Padre Celestial. Estaban en mí desde el principio. Ahora no lo recuerdan, pero estaban allí conmigo. Yo anhelaba mucho conocerlos porque quería contactarlos, hablarles, amarlos y darles un apretón de manos. Como hijo mío, eres parte de mí, hecho carne, como yo fui hecho carne, para que pudiéramos tener compañerismo, como una familia de Dios sobre la tierra. Ese fue mi propósito y lo que quise desde el principio. Hice el jardín del Edén para ti, para que pudiéramos tener compañerismo. Pero mi enemigo entró con engaño y tomó posesión de este mundo malinterpretándote mi programa. Esta es una hora traicionera en la que estás viviendo, pero también es el tiempo más glorioso de todas las edades, porque ahora estás frente al gran milenio otra vez. De nuevo estás frente al Edén. Mi espíritu no es algo que recibas porque te lo enseñen. Es algo que yo predestiné en ti por mi previo conocimiento, por mi mano poderosa. Ahora está saliendo mi último llamado para captar a mi novia. Salí de en medio de ella y apartaos. Hoy en día ellos no se esfuerzan por establecer mi palabra en el corazón de la gente. Quieren establecerse ellos mismos. Las iglesias están tratando de establecer la doctrina de la iglesia en el corazón de la persona. Cada hombre dice, yo hice esto. Yo, mi denominación. Yo, esto. Se establecen ellos mismos y no a mi palabra que fue hablada por medio de mi profeta. No tienes que entender todo lo que yo digo. Solo tienes que creerlo porque yo así lo dije. Y eso lo concluye para siempre.
mi Espíritu Santo es una acción en ti. Es una vida en ti. No hay una emoción, ni cierta clase de evidencia carnal, sino que es una persona. Yo, Jesucristo, la palabra de Dios, establecida en tu corazón y vivifica toda palabra de esta edad. Es mi Espíritu Santo en acción en ti conforme a la palabra. Mi primera novia falló por escuchar los razonamientos de Satanás, pero yo te he redimido por mí mismo, porque soy el Verbo hecho carne. Tú no me fallarás. Tú eres mi novia virgen, palabra que no escuchará el razonamiento de Satanás. Permanecerás con mi palabra. Después que termine el milenio, entonces se establecerá nuevamente un Edén. Mi gran reino será restaurado. Yo luché con Satanás en el jardín de Getsemaní y recuperé mi Edén. Ahora yo he ido a prepararte tu nuevo Edén en el cielo. Yo volveré por ti muy pronto, así que no se turben vuestros corazones. El mar ya no existirá más, porque el primer cielo y la primer tierra pasarán. Yo la renovaré con un bautismo de fuego que matará todo germen, toda enfermedad, toda aflicción y toda suciedad que alguna vez estuviese en la tierra. Ella reventará y aparecerá una nueva tierra. Este primer cielo y esta primer tierra pasarán. Habrá una nueva Jerusalén que descenderá de mí desde el cielo. Allí estaré con ustedes, mis verdaderos atributos, mis hijos e hijas. Podremos confraternizar en santidad, con sus ojos cegados a todo pecado. He vuelto a ti como te prometí que lo haría. Te cumplí mi palabra. He grabado mi palabra en cinta magnética para que no haya malentendidos ni dudas, solo mi palabra pura para ti. Porque es así, dice el Señor. Mantén pura tu conciencia. Mantengan sus corazones velados. Mantén tus ojos velados de las cosas del mundo de llegar a ser alguien grande. Nunca lo olvides. Yo tornaré al oeste y cabalgaré de regreso uno de estos días. Hasta entonces, lleva mi nombre contigo. Gozo y consuelo te dará. Llévalo a donde quiera que vayas, presionando play. No cedas ni en una sola palabra. Mi palabra en las cintas no necesita interpretación. Tú eres parte de mí, mi atributo. Este mundo es el Edén de Satanás. Pero yo te he hecho un nuevo Edén donde pasaremos la eternidad juntos. Hasta entonces, únanse alrededor de mi palabra. Amaos los unos a los otros. Ven y únete con ellos en el Tabernáculo Branham este domingo a las 12 del mediodía, hora de Jeffersonville. Y escúchenme hablar por medio de mi profeta escogido y revelar mi palabra mientras escuchan el Edén de Satanás. Sermón predicado el 29 de agosto 1965. De parte de él, el hermano José Branham. Thank you.
heads now for prayer. Inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Our Lord God, great creator of heavens and earth, who brought again Jesus from the dead and alive with us for these 2,000 years, ever living to confirm his word and make it true each generation. Nuestro Señor Dios, gran creador de los cielos y de la tierra, que trajo de nuevo Jesús de entre los muertos, y ha estado vivo con nosotros por estos 2,000 años, siempre vivo para confirmar su palabra y hacerla realidad a cada generación. We are so thankful for his divine presence just now, knowing this, that we have this great assurance that after this life is over, we have life eternal in the world that is to come. Estamos tan agradecidos por su divina presencia ahora mismo, sabiendo esto, que tenemos esta gran seguridad que después de que esta vida termine, tenemos vida eterna en el mundo que ha de venir. Thank you for this, Lord. Gracias por esto, Señor. And that hope I anchor to the soul that's steadfast and sure in time of storm. Y esa esperanza, un ancla para el alma, que está fija y segura en tiempo de tormenta. When the storms come, the great waves are rolling, we feel that by faith in him we can caress every wave. Y cuando vienen las tormentas, las grandes olas estén agitadas, sentimos que por fe en él podemos subir a la cresta de toda ola. God help us tonight as we come to minister to the sick and the needy. Dios, ayúdanos esta noche mientras venimos a ministrar a los enfermos y a los necesitados. We pray, God, that there will not be a sick person among us when we leave tonight. Rogamos, Dios, que no haya una sola persona enferma entre nosotros cuando nos vayamos esta noche. May every person be healed by thy divine power, both here and across the nation of the hookup. May there not be a feeble person go out of any building or any gathering tonight. Que toda persona sea sanada por tu divino poder, tanto aquí como a través de la nación, de la conexión telefónica. Que ninguna persona salga débil de cualquier edificio o de cualquier reunión esta noche. May your spirit heal them. Que tu espíritu los sane. Let the great Son of Righteousness with healing in his wings rise. Send forth the rays of faith in every heart as they listen to the word. See the manifestations of the Holy Spirit convincing them that he is still alive. Permite que el gran sol de justicia, trayendo en su sala salvación, nazca. Envíe los rayos de fe a cada corazón mientras escuchan la palabra. Vean las manifestaciones del Espíritu Santo, convenciéndolos que él todavía está vivo. We pray these blessings, Father, in Jesus' name. Amen. Rogamos estas bendiciones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Have done what this world could never do. Lord, 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 oh, Lord.
been good to you. Give you the Holy Ghost. You fill me with the Holy Ghost. You surely been good to me. You fill me with the Holy Ghost. You surely been good to me. You fill me with that Holy Ghost. You surely been good to me. You have done what this world can never do. Let's clap it to him, Lord. Give you the Holy Ghost. You fill me with that Holy Ghost. You surely been good to me. Who's filled with the Holy Ghost? You surely been good to me. Fill me with that Holy Ghost. You surely been good to me. You have done what this world can never do. He showed you the message. You showed me the message. You gave me peace. You surely been good to me. You showed me the message. You gave me peace. You surely been good to me. You showed me the message. You gave me peace. You surely been good to me. Clap it to him one more time. Amén. Gloria al Señor. ¿Están bien contentos? Real happy. Bastante contentos. Me llenaste con el Espíritu Santo. Ha sido bueno conmigo. Me llenaste con ese Espíritu Santo. Ha sido bueno conmigo. Has hecho lo que este mundo no pudo. Señor, 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 ha sido bueno conmigo. Señor, Señor, ha sido bueno conmigo. Señor, Señor, ha sido bueno conmigo. Has hecho lo que este mundo no pudo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Verdaderamente que le ha sido bueno con nosotros. No tenemos suficiente tiempo para hablar de eso. ¿Verdad? ¿Tienen algún lugar a donde tienen que ir? Bueno, entonces están en un buen lugar. Quiero darle la bienvenida a todos, todos los que están por la conexión, la transmisión. Amén. Esos son todos dándole la bienvenida a ustedes allá. El profeta habló de eso hace 50 años. Dice, todos estamos conectados. Esta es la transmisión. Dice, todos estamos conectados. Gloria al Señor. Parece que todos aquí han oído lo mismo. El profeta de Dios está en el tabernáculo, ahora trayendo un mensaje. Así que todos estamos unidos. Y eso es lo que nos ha traído esta noche, es oír este mensaje. Un servicio especial, porque creemos que el mensajero de Dios nos va a traer un mensaje esta noche. Y como decimos una y otra vez, eso es lo que nos une, lo que nos trae, lo que nos junta, es esa voz. La voz es lo único que los puede unir. ¿Por qué? Porque es el mensaje. Eso es lo que Él nos dijo. Esa voz es el mensaje. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos por la revelación espiritual que tienen? Oh, más vale que estén contentos por eso. Amén. Amén. The greatest thing there
Lo más grandioso que hay es revelación espiritual. Amén. Yo la tengo. Ustedes la tienen. Oh, vaya. Gloria al nombre del Señor, pueden tomar asiento. Eso emociona. Oír a ese profeta decir eso. Escuchamos un mensaje de profecía el domingo. Él dijo que iba a ser tan parecido en este tiempo del fin. Dice que engañaría al propio escogido. Eso es bien parecido. Al propio escogido, si fuere posible. Pero, ¿saben qué? No es posible. Amén. Amén. ¿Y por qué no es posible? Porque nos quedamos con las cintas. Nosotros nos quedamos con las cintas. Por eso es que no es posible. Es por eso ahí. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¡Qué revelación espiritual es esa! ¡Vaya! Y es de la única manera de saber a ciencia cierta. Y es esa revelación les dice a ustedes, es quedarse con ello. Es de la única manera de saberlo, porque en el tiempo del fin es la unción. ¿Se imaginan? Dice esa unción. Y si un hombre puede estar ungido con el verdadero Espíritu Santo y ser falso. Wow, vaya. Eso es parecido. Es muy parecido. Es diferente a como era allá atrás. Dice que hoy es diferente. Dicen, pueden tener esa unción genuina. ¿Cómo sabe uno? Solo hay una manera de ustedes saber. Quedándose con este mensaje. ¿Ven? Esa es de la única manera. Para mí, yo solo puedo estar satisfecho de una manera. Yo tengo que oír la voz de Dios. Amén. Gloria al Señor. Algunos dicen, un momentico, hermano José, ¿está usted diciendo que el hermano Branham es Dios? Es revelación espiritual. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Es el Hijo del Hombre? Vamos a ver lo que Él tiene que decir. Nosotros creemos, dice, en el mismo día del Hijo del Hombre, cuando se ha revelado Apocalipsis 10, 1 hasta el 7, léanlo cuando lleguen a casa, el mensaje del séptimo ángel abrió sus sellos. ¿Qué es? No el ángel es el Hijo del Hombre, sino que el mensajero está revelando al Hijo del Hombre. ¿Pueden ustedes diferenciar eso, separarlo? Revelación espiritual. Allí es donde parece ser tan difícil para ustedes ver. No el Hijo del Hombre propiamente, sino el séptimo ángel. El séptimo mensajero está revelando al público al Hijo del Hombre. Porque ha dejado la cáscara y no se puede organizar. Ya es el grano mismo nuevamente. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Yo sé que ustedes han oído esto, pero lo van a oír nuevamente. Porque quiero dejárselo claro a todos. Quiero que ustedes entiendan de lo que nos estamos alimentando hoy, lo que están a punto de comer. Yo no fui el que apareció allá en el río. Yo solo estaba parado cuando Él apareció. Yo no soy el que hace estas cosas y predice estas cosas que suceden tan perfectas como son. Yo solo soy el que está cerca cuando Él lo hace. Yo solo era una voz que Él usó para decirlo. Amén. Gloria al Señor. Yo pienso que Él acaba de decir la voz de Dios. Amén. No era lo que yo sabía. Es solo que me rendí a lo que, para que Él hablara a través de mí. No soy yo. No fue el séptimo ángel. No, no. No fue la manifestación del Hijo del Hombre. Dice, si fue la manifestación del Hijo del Hombre, quise decir. No fue el ángel, su mensaje. Fue el misterio que Dios desenvolvió. No es un hombre.
es Dios. Gloria al Señor. El séptimo ángel no es el Hijo del Hombre. Él es el mensajero de parte del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Cristo. Él es el del que ustedes están alimentando. Ustedes no se están alimentando de un hombre. La palabra de un hombre falla, sino que ustedes están alimentándose de la palabra corporal del Hijo del Hombre. Wow. Gloria al Señor. Espero que, como dice el hermano Branham, yo no quiero decir o hacer algo errado. Pero cuando veníamos le dije, ¿han visto ustedes un perro cuando llega, cuando se mete en el agua y que sale, que se sacude todo? Así me hace sentir esta palabra cuando la escucho. Digo, Señor. Señor, perdóname. A todos nosotros. Sucede con todos nosotros. No siendo sacrílego, es como dice. Yo no quiero pararme detrás de este púlpito y hacerlo. Pero yo pienso que así nos sentimos todos. El hermano Brandon dice que es algo dentro de nosotros que uno reconoce quién es, lo que es, esta palabra, que es la verdad. Y yo lo sé. Yo tengo esa revelación. Y yo tengo esa revelación y me confirma. Yo sé. Yo fallo, cometo errores. Y por toda mi vida creciendo. Pero la palabra nunca me dejó. La palabra nunca los deja a ustedes. Oh, misericordia. Oh, Dios mío. Amén. 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 Wow. Gloria al Señor Jesús. Vaya. Eso es maravilloso. Yo tuve que nacer de esa manera. Ustedes tenían que nacer de esa manera. Ustedes no pueden entrar a eso. Nosotros nunca fuimos una cizaña. Fuimos la semilla original de Dios. Wow. Wow. Oh, my goodness. Oh, vaya. Jesús estaba preocupado cuando él estuvo aquí. Él se preocupó. Dice, cuando regrese, ¿encontraré fe? Él le preocupó eso. Le estaba hablando a sus discículos. ¿Encontraré fe cuando regrese? ¿Por qué? Él ve la condición mundial en la que está ahora mismo. Él dice como, fue como en los días de Sodoma y Gomorra. Miren este mundo. Miren cómo está. Es terrible. Él estaba preocupado al ver todo eso y Satanás y se ha tenido todos estos años, miles de años para perfeccionarlo. Él tiene esto. Este es su reino. Es su mundo. Es lo que nos dice la Escritura. Así que él estaba preocupado si hallaría fe. Luego él vino. ¿Y qué nos viene diciendo a través de su profeta? Dice que él miró al mundo eclesiástico de la iglesia. Ahora está más cerca. Dice, en el mundo eclesiástico de la iglesia, encontraré la fe allí. Él dice, porque va a ser tan parecido que engañaría a los propios escogidos. Así que tiene que ser parecido. Así que tiene que ser tan parecido que Jesús mismo le preocupó si habría alguien durante ese tiempo. ¿Cuál fue la comisión del hermano Branham? Si consigues que la gente te crea a ti. ¿Fue esa su comisión? ¿Fue eso lo que el ángel del Señor le dijo? Si logras que la gente te crea a ti, entonces nada te estorbará en tu oración. ¿Correcto? Entonces, ¿quién es el tú allí? El Hijo del Hombre. Amén. Amén. Acabo de leérselo. Amen. Amen. Praise the Lord. Gloria al Señor. Tomen asiento. Esa es la fe que él está buscando cuando él regrese. Fe. Ese es el mensaje de la hora. Él dice, el mensaje de la hora es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Habría fe para creer eso? Esa es la fe, eso es lo que el ángel le dijo. Logra que la gente te crean a ti. Y ahí es donde viene la separación, es el Hijo del Hombre revelándose. No el séptimo ángel, el Hijo del Hombre.
¿Tienen ustedes fe para creer eso? ¿Creen ustedes que Él es el mismo Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos? Es la revelación espiritual. Esa es la fe que Él anda buscando. ¿La encontrará? La encontró. La encontró. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Tomen asiento! ¡Gloria al nombre del Señor! Amen. But watch. Pero observen, dijo Jesús, en el tiempo del fin nuevamente los dos espíritus serían muy parecidos nuevamente, ¿verdad que sí? Amén, está bien. Ahora fíjense, será más parecido que lo fue. Este es el tiempo del fin. Oh, hijo, Dios nos conceda misericordia. Que sería tan real que engañaría a los propios escogidos si fuera posible. ¿Cómo lo discernimos en aquellos días? ¿Cómo van a hacerlo ustedes hoy en día? De la misma manera. Quédense con la palabra. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquí viene. 1, 2, 3, el golpe. Amén. Escuchen, pueblo. And when you listen to the tape, y cuando ustedes escuchen la cinta, there, ahí. Bam. Ahí está el bam. That's the Son of Man talking. Ese es el Hijo del Hombre hablándole a usted. Él sabría que había un grupo escuchando la cinta. Por eso las tenemos. Así que le está hablando directamente a usted y a mí y a ustedes los que están por allá, allá afuera. Y cuando ustedes escuchan la cinta, aún yo no esté, ya me habré ido algún día. O yo ya no esté. Profecía. Cuando el Señor esté, haya terminado conmigo aquí en la tierra, ustedes regresarán, se referirán de nuevo a esto. Harán referencia a esto, amén. Ahí van dos, el segundo. Y bam. Aquí viene el tres, diablo. Escuchen a mi voz, lo que yo les digo, amén. Eso es lo que estamos haciendo. Gloria al Señor. Amén. 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 Nosotros no podemos ser engañados. You can only recognize that by uno solo puede reconocer eso mediante una cosa, revelación espiritual. Él dice, es de la única cosa que lo hará. Dice, cuando usted reconoce eso, entonces, ¿qué sucede? Entonces, usted reconoce quién usted es. ¿Quién usted es? ¿O quién es usted? Cuando usted reconoce por revelación espiritual lo que ha venido en nuestro día, usted solo puede reconocer eso al saber usted quién es. Allí estoy yo, Señor. Yo solo puedo ser esa simiente verdadera de Dios, esa simiente real de Abraham, de la que Él habló, que vendría en el tiempo del fin. Ese soy yo. Es confirmación. No importa ninguna otra cosa que parezca o lo que esto, lo que yo haya hecho. Predestinación, predestinados. Él los escogió desde antes de la fundación del mundo. Él los conocía antes de aún crear el mundo, porque ustedes son parte de Él. Él dice, toda simiente tiene que producir de sí misma. Y así también la semilla de Malaquías 4. Nosotros somos la semilla de Malaquías 4. La semilla de Dios que está volviendo, restaurando todas las cosas de nuevo. Todas las promesas, todos los misterios, todo lo que ha sido hecho, nosotros reconocemos que es la voz de Dios. Sería parecido, algunos se irán hacia acá y otros irán hacia allá. Pero los que se quedan fieles a este mensaje, que se quedan en esa cinta, escuchan esa voz,
Ese es el absoluto. Lo es. No cedemos. No vamos ni a la izquierda ni a la derecha. Quédense con la palabra. Este mensaje es la palabra. Y su voz fue el mensaje de la hora. ¿Están contentos de eso? ¿Por eso en esta noche? Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Inclinemos nuestros rostros. Mientras le agradecemos, gracias, Señor Jesús. Cuán grande eres, Señor. Cuán grande eres. Esa palabra significa todo para nosotros, Señor. Señor, cuando pienso que yo andaba huyendo de ti, esa palabra aún estaba en mi corazón. Cuando ustedes estaban huyendo, cuando estaban en el mundo, cuando andaban haciendo cosas, lo que haya sido, esa palabra estaba en ustedes, está en ustedes por dentro. Ustedes no pueden dejar la palabra. Porque son ustedes. Recuerden a Noé. Él no podía salir. Él estaba sellado por dentro. Ustedes están sellados por dentro. Gracias, Señor. Esa es la verdadera señal que usted tiene, el Espíritu Santo. Cuando usted dice amén a toda palabra, esa es la verdadera señal del Espíritu Santo. Ese es el verdadero Espíritu Santo. Así es como se sabe. Otra persona pudiera estar ungida con el Espíritu Santo y engañar a otro, pero no a esa novia. Ella está sellada por dentro, está sintonizada. Ella sabe quién es. Sabe quién es esa voz de Dios hablándole a ella. Es vida. Así que eso es lo que nos une y nos trae en esta noche, esa palabra, esa maravillosa palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la oportunidad de estar sentados en lugares celestiales. Ser hijos e hijas de Dios, estar unidos, reunirnos alrededor del mundo con otros creyentes que creen este mensaje con todo su corazón. Que han venido a escucharla esta noche con nosotros. Nunca ha habido un tiempo como este. Nunca. Dios, tú eres tan bueno con nosotros. Oh, yo te amo. Tú respondes la oración. Nos das todo lo que necesitamos, Señor. A veces oramos mal, pero Señor, no queremos cambiarte de parecer, sino que se haga tu voluntad. Es lo que queremos, tu voluntad, Señor, no mi voluntad, no mi idea. Dios tiene un plan. Él tiene un programa. Y eso es lo que queremos ser. Queremos estar en el programa de Dios. Y nosotros creemos que este es el programa de Dios para nosotros. Nuestra hermana Shiloh Strike está enferma esta noche, está en el hospital en Sierra Vista. Nuestra hermana Carol Wood está enferma en esta noche. Nuestra hermana Rachel McMaster no se siente bien, su cuerpo. Nuestro hermano Adam Evans no se siente bien. La hermana Cummins está teniendo problemas escuchando. Katrina Goodman ha sido llevada al hospital. Necesita la palabra. El hermano Robert Lindell. Les van a hacer un catéter en el corazón. Y tenemos un reporte de alabanza. Alabado sea tu nombre, Señor. Nuestra hermana Charlie Branham fue al médico y dijo, no tienes cáncer. Amén. Gloria al Señor. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Su palabra no puede fallar. Simplemente tenemos que aferrarnos. Miremos las cosas como que no son como si fueran. Es tu palabra. Ustedes son recipiente real. No importa. No importa, Señor, te amamos. Estamos en tu programa, no podemos ser movidos. Y creemos. Cada una de estas peticiones y los tantos que están escuchando, sintonizados, Dios conoce a cada uno de ellos, conoce la necesidad. Y hay muchos más que no están escritas, han sido enviadas, que están enfermos. La hermana Lunsford, la familia Lunsford, hay muchos que están enfermos. Hay unos que tienen con ese virus que ha estado dando la ronda. Pero yo pienso que ese Espíritu Santo nos va a visitar a cada uno en esta noche. Lo va a visitar a cada uno en esta noche. Porque Él está aquí mismo en este edificio para darle aquello de lo que ustedes tienen necesidad. ¿Lo creen ustedes? Amén.
Ha sido escrito, ha sido hablado y tiene que suceder. Oh Señor, eres tan bueno. Eres tan bueno con nosotros, Señor. Yo te amo tanto, Señor Jesús. Te amo con todo lo que hay en mí, Señor. Todo lo que importa eres tú. Yo solo quiero ser abrazado, envuelto por ti. Quiero que me tomes en tus brazos esta noche, Señor. A cada uno de tus hijos que están aquí, cada mano que se ha levantado, tú conoces mi necesidad, sabes de lo que tengo necesidad. Señor, acércame a ti, Señor. Señor, gracias por la revelación espiritual que me has dado. Gracias por todas las cosas buenas que haces por mí, Señor. Porque nada me puede suceder a menos de que tú le des el visto bueno. Yo soy tu hijo, tú estás allí. Uno puede ver leves aflicciones, pero tú estás ahí. Me tienes en tus manos, Señor. Oh, Señor, te amo tanto. Eres tan bueno conmigo, Señor Jesús. Oh, God, He is so good. Amen. God is so good. Prayer. Oh, He answers prayer. He answers prayer. When He answers prayer, He's so good to me. Sing it again. Prayer. He answers prayer. You believe that from the depths of your heart? He answers prayer. Yes, Lord Jesus. Oh, He answers prayer. He's so good to Padre Celestial, eres tan bueno con nosotros. Señor, tú nos amas tanto y te damos tantas gracias por tu gran amor, Señor. Abrázanos, Señor, límpianos. Sabes cómo tocarnos, cómo sanarnos, cómo darnos fuerzas, Señor. Señor, tantas gracias te damos. Gracias por el Calvario. Todo ha sido por ti. Señor, en esta generación, en nuestro tiempo, Señor, estamos viendo profecía cumplida. Has enviado este mensaje por medio de tu mensajero, Señor. Señor, el Hijo del Hombre va a ser revelado en este tiempo. Señor, Él dijo, quédense con esa cinta. Quédense con la palabra. Señor, nosotros tenemos el privilegio esta noche de venir a tu mesa, Señor, y de festejar de cada palabra de esta palabra. Y te amamos, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad. Señor Jesús, nosotros como pueblo congregado estamos unidos. Estamos bajo este mensaje, Señor. Estamos creyendo cada palabra que fue hablada. Señor, estamos orando el uno por el otro. Que tú nos bendigas, estés con cada uno, cada necesidad, cada mano que fue levantado, cada corazón, cada hogar que está escuchando, cada iglesia que está escuchando. Estamos bajo este grande mensaje reunidos alrededor del mundo. Estamos bajo expectativas, Señor Jesús, de tu visita, Señor. Lo encomendamos a ti, Padre. Te damos gracias por sanarnos, por salvarnos, por llenarnos del Espíritu Santo. Gracias por sanar al hermano Charlie. Nos dejaste saber que tú estás entre nosotros y que tú te interesas por nosotros y agradecemos tu amor para con nosotros. Bendice el servicio y lo restante. Lo encomendamos todo ahora. Para tu honra y la gloria te pertenece a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. God is so good. Oh.
praise and name of the Lord. You may be seated tonight. Truly, He is so good. And so thankful to have a friend like Jesus. Amen. What a privilege to carry everything to God in prayer. Amen. It's number 199 in your hymnals if you'd like to turn. Only Believe songbook. As we sing this, what a friend we have in Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. First, one more time. Oh, yes, what a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. To God in prayer.
everything to God in prayer. And oh, my loving brother, when the world's on fire, don't you want God's bosom to be your pillow? Just hide me over in the rock of ages, rock of ages, cleft for me, loving brother. Oh, my loving brother, when the world's on fire, don't you want God's bosom to be your pillow? Just hide me over in the rock of ages, oh, rock of ages, cleft for me, loving sister. Oh, my loving sister, when the world's on fire, oh, don't you want God's bosom to be your pillow? Just hide me over in the rock of ages, oh, rock. See him just look upon his face, and there to sing forever of his saving grace. And on the streets of glory, let me lift my voice. Yes, cares all past, home and land, ever to rejoice. And as I journey through the land, singing as I go, appointing souls to Calvary, to the crimson flow, and many arrows pierce my soul from without within. But my Lord leads me on, and through him I must win. And oh, I want to see him look on his face, and there to sing forever of his saving grace. And on the streets of glory, let me lift my voice. Oh, cares all past, home and land, ever to rejoice. And when in service for my Lord, dark may be the night, but I'll cling more close to him, he will give me light. Satan's snares may vex my soul, turn my thoughts aside, but my Lord goes ahead, leads whatever betide. And oh, I want to see him look upon his face, and there to sing forever of his saving grace. And on the streets of glory, let me lift my voice. Cares all past, home at last, never to rejoice. And when in valley low I look toward the mountain high, and behold my Savior there, he's leading in the fight. And with a tender hand outstretched toward the valley low, he's guiding me, and I can see as I onward go. Yeah, oh, I want to see him look on his face, sing forever of his saving grace. And on the streets of glory, let me lift my voice. For cares all past, come at last, ever to rejoice. And when before me billows rise from the mighty deep, and then my Lord directs my bark, he does safely keep. And he leads me gently through and through this world below, and he's a real friend to me, and oh, I love him so. And oh, I want to see him look on his face, let him sing forever of his saving grace. And on the streets of glory, let me lift my voice. Cares all past, home at last, ever to be. Oh, I want to see him look on his face, and there to sing forever of his saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice.
let go every false sin. Oh, I will shout and I will sing when the redeemed are gathered in. When the redeemed are gathering in. Oh, wash like snow and pick my sin. Oh, I will shout and I will sing when the redeemed are gathering in. Last verse. And the Savior will give orders to prepare the banquet board when the redeemed are gathering in. And we'll hear his invitation, come ye blessed of the Lord, when the redeemed are gathering in. Oh, when the redeemed are gathering in. Oh, wash like snow and be from all sin. Oh, I will shout and I will sing when the redeemed are gathering. Let's clap it to them. That's going to be. Amen. And until that time, I want to hold to his unchanging hand. Amen. How many wants to hold with all that they have onto his hand? Truly, he's holding us. Amen. Oh, hold to God's unchanging hand. Things eternal.
tomb. Ooh, ooh, ooh. Mm-hmm. Tararearle una vez más. Are you holding to God's unchanging hand tonight? ¿Están ustedes aferrados en esta noche de la mano incambiable de Dios? Qué bendita seguridad. Saber que Él nos tiene de la mano. Nos está guiando, dirigiendo, corrigiéndonos. Oh, no nos soltaremos, Señor Jesús. Estamos de pie. Damos la bienvenida al hermano Branham que venga en esta noche y nos traiga el mensaje, el Edén de Satanás. Dice que estamos viviendo en un tiempo tremendo, un tiempo glorioso en el cual estar viviendo, pero el tiempo más engañoso que se ha conocido al hombre. El diablo está usando todas sus tácticas que puede para perseguirnos, pero gracias a Dios que tenemos alimento espiritual. Amén. Estamos viviendo de él en esta noche. Qué privilegio para nosotros en esta noche tener ese profeta que nos traiga este mensaje del Edén de Satanás. Dios lo bendiga. Aquí está nuestro pastor, el hermano Branham. Inclinemos. Amado Dios, te estamos agradecidos en esta noche por esta gran oportunidad de venir nuevamente en el nombre del Señor Jesús
para hacerle frente a nuestro enemigo, tu enemigo, aquí afuera en pleno campo de batalla, para correrlo de en medio de tu pueblo con la palabra, para que ellos puedan ver en esta noche, Señor, la luz del Evangelio. Ruego que tú unjas nuestros ojos con el colirio, para que puedan estar abiertos a la verdad y que así podamos salir de aquí diciendo en nuestros corazones, ¿no ardían nuestros corazones mientras Él nos hablaba a lo largo del camino? Sana a los enfermos y a los afligidos. Animal desanimado, levanta las manos débiles que antes colgaban sueltas. Podamos mirar hacia la venida del Señor Jesús, lo cual creemos está a la mano. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Esta noche trataré de ser breve, porque sé que muchos han venido de diferentes partes del país para este servicio. O algunos se han quedado y quizás tengan que volver por un camino largo para regresar. Y yo se los agradezco. Esta mañana yo mismo deseaba escuchar al hermano Neville. Le he oído muchas veces y siempre que le he oído, lo he apreciado. Pero en esta mañana, qué mensaje tan oportuno. Yo sé que tuve la dirección del Señor al escuchar eso en esta mañana. Muy hermoso. Y veo por qué es que a ustedes también les gusta venir a escucharle. Y al escucharlo, Él siempre les hará bien, estoy seguro. Hoy estaba tratando de ponerme al día con algunas de mis entrevistas esta mañana y esta tarde. Tengo muchas por delante. Creo que fue Jethro que en una ocasión le dijo a Moisés, dijo, es demasiado para ti. Así que tenemos suficientes hermanos aquí para lidiar con sus problemas. Y cada uno de estos ha sido legítimo. Y son cosas buenas que merecen atención. Y yo recomendaría a nuestro pastor, al hermano Mann y otros ministros aquí de nuestra fe. Ustedes pueden ir a ellos. Les dirán exactamente la cosa que tienen que hacer. Algunas personas, sus hijos se están casando, desatendiéndose del parentesco, cosas que están mal. Estos hombres les pueden ayudar igual que cualquier otro por cuanto son siervos de Cristo. Vayan con ellos y estoy seguro que les darán la ayuda necesaria. No puedo atender a todas estas cosas, son tantas. Y a cada lugar donde voy se van acumulando más y más, ¿ven ustedes? Y uno desea atender a cada uno, pero no se puede. Pero yo estoy orando constantemente para que Dios de alguna manera lo resuelva todo para cada uno de ustedes. Ahora, en esta noche queremos ir a la Escritura y del capítulo 3 de Génesis, leer una porción de la Escritura y referirnos un poco a algunas cosas que hemos estado hablando en tiempos pasados. Y veremos si el Señor Jesús nos añade un poco más a lo que tenemos antes que salgamos. Ruego que Él lo hará. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ahora, en esta noche, de ahí me gustaría tomar el texto y llamarlo el Edén de Satanás. Es algo duro el decir el Edén de Satanás. Como que encaja con la otra noche del domingo pasado, cuando les estaba hablando aquí acerca del filtro del hombre que piensa y el gusto de un hombre santo. Algunas veces estas pequeñas expresiones crudas nos llevan a algo y nos hacen a estudiar y lo ponen a uno a leer la palabra. Y eso es lo que deseo que haga toda mi congregación.
No solo pan, de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que lean la palabra, estudienla, y estudienla con los ojos de Dios, para así dar entendimiento a su intelecto de cómo es que debemos vivir en este día presente. Ahora, para venir esta noche solo para hablarles, para decir, bueno, yo podría hacer esto o aquello. Me gustaría hablar con la gente tanto como también me gustaría ir a casa con cada uno de ustedes en esta noche. Dios sabe que eso es la verdad. Me gustaría ir a casa con cada uno de ustedes y en la mañana participar del desayuno y luego salir y mañana por la tarde ir a cazar ardillas con cada uno. ¿Ven? Me gustaría hacer eso, pero no puedo hacerlo. Y me gustaría ir a su casa y solo sentarme y hablar con usted, sentarme en el balcón después del servicio, hablar con usted por un rato y hablar acerca de su bienestar y acerca de Dios. Me gustaría hacer eso. Hombres y mujeres aquí, Dios sabe que a mí me gustaría hacer eso, mas no lo puedo hacer. Existe tanta presión y tensión. Y en esta edad nerviosa en que vivimos, y yo mismo soy una persona nerviosa, hoy me propongo hacer algo, es algo que tengo que hacer, y mañana eso está a un millón de millas de mí, y de hecho algo me ha interrumpido y ha sucedido esto y aquello. Uno tiene un problema tratando de mantener todo bien equilibrado, pero mi meta principal es predicar el Evangelio a través de la iglesia y hacer todo lo que pueda para traer honra a Jesucristo en este día. Mientras yo esté aquí en la tierra y por el tiempo que me quede en la tierra, yo vengo a tratar de decirles algo que les ayude. Algo que estudié después de llegar a casa esta mañana. ¿Qué podría decir yo en esta noche, Señor, que ayudaría a esa gente? Habiendo escuchado ese poderoso mensaje esta mañana que nos trajo el hermano Neville acerca de... Y yo pensé que fue tan maravilloso, como él dijo ahí, un doctor diagnosticará el caso, pero el hombre que viene con una cacerola llena de agujas y él da la inyección. Así que yo pensé que eso fue realmente una verdadera y hermosa expresión. Pensé sobre eso, el suero, después que el caso es diagnosticado. Y así que esa es una cosa muy buena. Deseaba hablarles algo, traer algo para ilustrarles la promesa de Dios para esta edad. ¿Ven? Algo, no algo que alguna otra persona fue en algún otro día, pero algo. Y todas esas cosas están bien. Todos nosotros nos referimos a esas cosas. Pero yo pensé que trataría de hacerles pensar en algo con estas escrituras que tengo apuntadas aquí. Algo que les ilustraría para saber y hacer de ustedes mejores soldados en el campo en el cual están peleando ahora. Para aprender bien las tácticas del enemigo. Para que puedan bloquear todo antes que les llegue. ¿Ven? Esa es la cosa principal, aprender a esquivar los puñetazos lo más que puedan. Ahora, veamos este gran, por unos cuantos momentos, este gran día pecaminoso en el cual estamos viviendo. No creo que jamás ha habido un día, de todo lo que yo he leído en la historia, han habido días de mayores de persecución, cuando los hijos de Dios fueron puestos a muerte a cada mano. Pero en cuanto a los engaños del enemigo, nunca hemos tenido un día como este en que ahora estamos viviendo. Es el día más engañador y astuto. Y cuando veo eso, me hace ver que el cristiano tiene que estar más atento hoy que lo que ha estado en cualquier otra edad. Ahora, allá en los días de la persecución de Roma contra la iglesia, si un cristiano cometía un error, lo echaban a la arena y lo entregaban a los leones o algo parecido. Eso fue cuando descubrían que era un cristiano y él así sufría por su testimonio. Pero su alma fue salva, porque él fue un creyente de Dios, puro e inadulterado, y alegremente sellaba su testimonio con su sangre. Al momento que sus venas se reventaban o su cuerpo agujerado sangraba, él clamaba con una fe genuina y leal, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero hoy en día, la astucia del diablo hace a la gente creer que son cristianos cuando no lo son. Ahí está la cosa. Usted ya no tiene que sellar. Es un día mucho más engañoso que cuando uno tenía que sellar su vida con su testimonio. El diablo ha puesto toda trampa astuta que pueda para... Él es un engañador. Y en Mateo 24, Jesús nos dijo cómo sería este día en el que estamos viviendo. El día más engañador que jamás ha habido. Tan semejante, tan parecido que engañaría a los escogidos de Dios si fuere posible para engañarlos. Ahora comparemos algunas escrituras o profecías habladas en la Biblia para hoy. Y las compararemos con el día en que estamos viviendo. En 2 Timoteo 3, aprendemos esto. El profeta dijo que acontecería en estos días que los hombres serían impetuosos, infatuados, amadores de placeres más que de Dios. Comparen eso ahora, solo por un momento.
Nosotros no. Solo lo voy a resumir porque no tenemos suficiente tiempo para verlo detalladamente como debiéramos tomarlo. Pero solo lo resumiremos para que así puedan ver cuando lleguen a su hogar y lo estudien. Impetuosos, infatuados, amadores de placeres más que de Dios. Implacables, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de lo bueno. Ahora el Espíritu habló expresamente que estas cosas así serían en los postreros días. Esos son estos días. La profecía hablando de esto. Ahora, leemos también en Apocalipsis 14, no, mejor dicho, en Apocalipsis 3, 14, la iglesia de la iglesia, la edad de la iglesia, la odisea de cómo estaría la iglesia en este día final. Y sería, dice que se mostraría como viuda y que no tendría necesidad de ninguna cosa. Sería rica y acrecentada en bienes, mas no sabiendo que sería pobre. Miserable, cuitada, ciega y desnuda, mas no lo sabría. Ahora recuerden, él está hablándole a la iglesia de esta edad. Miserable, ciega, desnuda y no lo sabe. Esa última frase, esa última palabra es lo que lo hace tan cortante. Ellas piensan que están bien y que están llenas del Espíritu, que ya están preparadas. La edad de la iglesia de la Odisea es la edad de la iglesia pentecostal, por cuanto es la última edad de la iglesia. Lutero tuvo su mensaje, Wesley tuvo su mensaje, Pentecostés tuvieron su mensaje. También dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, las emociones de afuera, la concepción mental del Evangelio, por cuanto, dijo él, tú estás en esa forma, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, le enfermó el ver a la iglesia en esa condición. Y recuerden, ellos le vomitaron a él. Y él estaba fuera de la iglesia tratando de entrar nuevamente. En esa horrenda edad de la iglesia de la Odisea. El Dios de este mundo, la persona adorada por este mundo hoy en día es Satanás. Y la gente ignorantemente están adorando a Satanás. Pero es Satanás personificándose como la iglesia. ¿Ven? Como la iglesia. Adoran a Satanás pensando que están adorando a Dios a través de la iglesia. Pero es la forma en que Satanás lo ha hecho. Oh, dirá usted, pero espere un momento, nosotros predicamos la palabra. Vuelva y fíjese bien en mi texto de esta noche. Satanás primero le predicó la palabra a Eva. Dios ha dicho. Es aquella mala interpretación de esa porción de la Escritura que se aplica al día de hoy. Él le permitirá a usted reconocer que todo lo que Jesús hizo estuvo perfectamente bien hecho. Él permitirá que usted le permita a usted reconocer que todo lo que hizo Moisés estuvo bien, está perfectamente bien. Pero cuando uno toma las promesas de ellos, que ellos mismos dieron para este día, entonces eso lo aplica para otra edad. Eso es todo lo que él tiene que hacer, ¿ven? Y eso es hacer que la gente lo crea de esa forma, y eso es todo. Porque uno no le puede quitar una palabra ni añadir una palabra más. Eso es lo que él hace. La gente ignorantemente adora a Satanás creyendo que estaban adorando a Dios. Como hemos sido avisados por la profecía en 2 Tesalonicenses. ¿Qué? Leamos eso en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Abramos allí, si puedo rápidamente, me gustaría leer eso. Creo que es 2 Tesalonicenses. Aquí tengo la escritura ahí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Aquí vemos la venida del Señor y el recogimiento a Él. Como Dios en realidad recogerá a su pueblo a Él mismo en los días finales. El recogimiento de la gente al Señor, no a la iglesia, sino al Señor. El recogimiento es a Él. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El hombre de pecado. Observen bien lo que él es. Se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese fue Judas, ¿ven? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa engañosidad de la iglesia de hoy día, ¿ven? El hijo de perdición, el diablo. El hijo de perdición, el diablo. Entonces, la gente está adorando a Satanás
en este día pensando que están adorando a Dios. Pero lo están adorando a Él a través de un credo, denominaciones hechas por el hombre y credos que han traído la gente directamente al más grande engaño que el mundo jamás ha conocido. No importa cuánto es predicada y vindicada la palabra de Dios prometida para este día, ellos aún no la creerán. Ellos no la creerán. Entonces, ¿por qué? Nos preguntamos por qué. ¿Por qué no? ¿Por qué no la creerán cuando Dios dijo que Él haría cierta cosa y la hace? Y estos le dan la espalda y se retiran. Igual como Eva sabía que lo que Dios dijo, Dios haría. Pero le dio la espalda para escuchar lo que éste tenía que decir. Recuerde, en otras edades siempre ha sido la misma cosa. En cada edad siempre ha sido que Satanás trata de pervertirles esa palabra, haciéndoles mirar hacia alguna otra edad. Fíjense cuando vino Jesús, ¿ven? Satanás estaba en ese grupo de maestros judíos y rabíes y sacerdotes, tratando de decirles que guardasen la ley de Moisés, cuando la misma palabra decía que en ese mismo día el Hijo del Hombre sería revelado, ¿ven? Que Él se revelaría a sí mismo. Así que ellos estaban tratando, con tal de que los mantuvieran religiosos y enfocados en la ley de Moisés. ¿Ven lo que Él hizo? Estaba tratando de decirles, esa parte de la palabra es exactamente la verdad, mas este hombre no es esa persona. ¿Ven cuán engañador es Él? Es aquel genuino día del engaño. Ha sido y ahora es. Satanás estableciendo su reino en la tierra. Eso es exactamente el por qué lo está haciendo. Porque Él desea establecer su propio reino. Como un hombre de negocios que no sea un cristiano, él buscará toda treta que pueda para hacerle a usted ver algo del modo erróneo. Si él tiene un propósito y una ganancia personal al hacerle a usted hacer eso, haciéndole ver el asunto desviado de esa manera, él le mostrará todo lo que pueda y lo mantendrá desviado de la verdad del asunto, por cuanto él se preocupa solo por sí mismo. No importa cuánto él mienta y engañe y todo lo es que tiene una ganancia personal, y por eso es que Satanás ha hecho esto, y él ha obrado a través del ministerio para hacerlo, según Dios prometió que lo haría. Ahora, él comenzó con un engaño religioso allá en el Edén, y ha continuado desde entonces, no preparando un grupo de comunistas. Los comunistas no tienen nada que ver con esto. Es la iglesia, y es donde uno tiene que vigilar, ¿ven? No son los comunistas los que engañarán a los escogidos. Es la iglesia la que engañará a los escogidos, ¿ven? No son los comunistas. Sabemos que ellos niegan a Dios y son anticristos. Seguro que lo son en cuanto a principios, pero ellos no son el anticristo. El anticristo es religioso, muy religioso, y puede citar la escritura y hacerla parecer tan clara como Satanás hizo allá en el principio. Él la citó toda, hasta Dios ha dicho, no comeréis de todo árbol en el huerto, ¿eh? La citó. Ella dijo, sí, podemos comer de todos los árboles del huerto, mas hay un árbol en medio del huerto que Dios ha dicho que no comamos de él, ni que lo toquemos, porque el día que lo hagamos, ese día moriremos. Y dijo, oh, seguramente no moriréis, mas déjame darte la razón por qué Dios ha dicho esto, es porque... ¿Ven? Ahora, lo que él citó fue la verdad, ¿ven ustedes? Él dijo, te abrirá los ojos y te hará conocer el bien y el mal. Pues entonces serás como Dios si lo puedes hacer. Eso es exactamente lo que él quería hacer, y es la misma cosa que está tratando de hacer hoy. Ha sido un engaño religioso desde el mero principio en el Edén, y así ha sido desde entonces. En el tiempo de Adán, fue un engaño. En el tiempo de Noé, fue un engaño. En el tiempo de Jesús, fue lo mismo. Y ahora es lo mismo. Es la misma forma, un engaño religioso. Ahora, notaremos la tierra cuando Dios la tenía bajo control. Ahora, cuando Dios la tenía bajo su control, luego cuando Satanás tomó posesión al rechazar la palabra de Dios, en un tiempo Dios tenía la tierra bajo su control. La puso en órbita, la puso a funcionar. Él lo hizo todo, la tuvo en su control. Ahora, compararemos eso con después que Satanás la tomó en su control. Ahora, le tomó a Dios 6,000 años. No le tomó a él ese tiempo, pero él se tardó ese tiempo, 6,000 años, porque nos ha sido enseñado que un día en el cielo es 1,000 años en la tierra, y fueron 6,000 años o 6 días en que Dios construyó la tierra. Ahora, le tomó a Dios 6,000 años para establecerla, sembrarla con buena simiente y producir todo según su género. Todo habría de producir según su género. Todas las simientes eran buenas y así debía producir según su género. A Dios le tomó 6,000 años.
Finalmente, cuando terminó de hacer todo y finalmente culminó con su cuartel general de la tierra, en un hermoso lugar que está al oriente del Edén, llamado el Huerto del Edén. Dios puso el cuartel general de la tierra en el Huerto del Edén, en Egipto. Justamente al extremo oriental del huerto estaba en el cuartel, Y sobre toda la situación, Él puso a su hijo y la esposa de su hijo, sobre todo eso. ¿Correcto? Así hizo Dios. Él los puso en pleno control. Ellos podían hablar a los vientos y cesaban de soplar. Le hablaban al árbol y este se movía de aquí para allá. El león y el lobo comían juntos. Y con ellos se acostaba el cordero. No existía la maldad. Todo era perfecta paz, perfecta armonía. Todo en perfección. Cuando Dios la tenía bajo su control. Esto, noten, Él tenía su mundo, lo tenía todo en operación, tenía todo funcionando, todos comiendo vegetación. Nada tenía que morir, nada tenía que ser arruinado, nada tenía que ser dañado, nada. Todo era perfecto. Y sobre todo esto, Él colocó a sus amados hijos, su hijo y su hija, un esposo y esposa, para controlarlo todo. Dios estaba tan satisfecho y Él reposó de toda su obra en el séptimo día y santificó este séptimo día para sí, el sábado, porque Dios lo inspeccionó completamente después de haber estado 6,000 años moldeándolo y arreglándolo, haciéndolo venir a existencia, y levantó las montañas, hizo que los volcanes empujaran las montañas y las cosas que sucedieran en las erupciones, la secó y la arregló en la forma que Él la tenía, y fue un lugar hermoso. No había nada semejante. Los grandiosos paraísos de Dios, los grandes dinosaurios y todo lo demás arrastrándose a través por allí, y los grandes animales, y no había nada malo en ello. Eran tan mansos como un gatito. No tenían absolutamente nada, ninguna enfermedad, ninguna tristeza, ni un germen de enfermedad había en toda la tierra. ¡Oh, qué lugar! Las grandes aves columpiándose del árbol en árbol, y Adán las podía llamar por nombre y volaban sobre su hombro y le arrullaban. ¡Oh, qué maravilloso lugar tenía Dios! Luego Él formó uno de sus atributos, de su propio cuerpo. Dios tiene atributos en su cuerpo, así como usted es un atributo de su padre. Y notará que usted estuvo en el abuelo de su abuelo, de su abuelo. Pero por ahora nos enfocaremos en usted y su padre. Ahora, usted no sabía nada cuando aún estaba en su padre. El germen de vida viene del varón. El varón tiene la célula de sangre. La mujer produce el huevo. Ahora, por lo tanto, la célula de sangre contiene en sí la vida. Y entonces, cuando usted estaba en su padre, usted realmente no sabía nada de eso. Pero aún así, la ciencia y la palabra de Dios prueba que usted estaba en su padre, pero sin usted conocer nada al respecto. Pero luego su padre anheló conocerle. Y al unirse con su madre, entonces fue dado a conocer a su padre. Ahora, usted es un atributo de su padre. Se parece a él. Y tiene partes de su cuerpo que se parecen a los de su padre. Ahora, así fue Dios allá en el principio. Cada hijo y cada hija de Dios estaban en Dios en el principio. Usted ahora no lo recuerda, pero ahí estaba. Él lo sabía. Y Él deseó que usted llegara a manifestarse para así Él poder hacer contacto con usted, hablar con usted y amarle y darle un apretón de manos. ¿No decía usted que su propio hijo no es un día, gran día, cuando su hijo puede llegar a la casa y sentarse a la mesa? Cuando Él regresa del campo de batalla, alguna otra cosa, herido, ¿cómo es que usted prepara la comida, sacrifica el ternero más gordo, lo que sea, y se lo prepara? Es su propia carne y sangre. Y Él estuvo en usted. En un tiempo usted no lo conocía, pero sabía que Él existía. Y así mismo Dios sabía que nosotros estaríamos aquí. Pero entonces Él nos puso en carne para así saber, para poder hacer contacto con nosotros. Y a fin de que Él pueda hacer contacto, Él se convirtió en uno de nosotros cuando llegó a ser Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, la plenitud de la manifestación de Dios. Por lo tanto, ese fue el propósito de Dios para desplegar sus atributos en confraternidad. Cuando yo estuve en mi padre, yo no sabía nada. Pero cuando me convertí en su hijo, yo y nací de él, entonces fui un atributo, una parte de mi padre, y usted es parte de su padre. Y como hijos de Dios, somos parte de los atributos de Dios que estaban en él.
hechos carne igual como Él fue hecho carne, para así nosotros poder confraternizar el uno con el otro, como una familia de Dios sobre la tierra. Y ese fue el propósito de Dios en el principio. Sí, Señor, eso es lo que Dios deseaba en el principio. Él tenía todo bajo control y colocó al hombre en el huerto del Edén con libre albedrío y le dijo, hijo, es tuyo. ¡Qué hermoso lugar! Dios estaba tan satisfecho que simplemente descansó de todas sus obras. Cada árbol, nada producía espinas y cardos. La zarzamora no se recogía con arbustos espinosos. Todo era perfecto. Toda simiente era perfecta. Todo estaba en perfectas condiciones. Luego, cuando Él fue a tomar un descansito, allí fue cuando entró su enemigo con engaño. Tomó posesión al mal interpretarle su programa a sus hijos. Cuando Él puso confianza en su propio hijo, como cuando usted deposita confianza en su hija cuando ella sale de noche con un hombre, como cuando usted deposita confianza en su hijo cuando él tiene que ir con un muchacho que bebe o que fuma. ¿Ven? Él depositó su confianza en su hijo, que él no haría nada malo y que guardaría toda palabra que él le había dicho. Pero sutilmente entró el enemigo, como ese tipo mañoso que se llevaría a su hija y se comportaría mal con ella, o alguna mujer que saldría con su hijo y la misma cosa. Él entró sutilmente. El enemigo de Dios entró con sutileza y le malinterpretó la palabra a Eva. Ahora, por medio de esta caída, Él ha tomado posesión del huerto del Edén. Tomó posesión. Y ahora Él ha tenido 6,000 años de señorío engañoso, engañando a la gente, a los hijos de Dios. Igual como hizo allá, por cuanto estaban en libre albedrío para actuar como quisieran, y creyendo que ellos se portarían bien, o confiando que actuarían correctamente, luego resultaron con el acto erróneo y vendieron sus primogenituras, igual que Saúl, por el mundo. Y Satanás los engañó, lo ganó y tomó posesión, y él ha tenido 6,000 años para construir su Edén, igual como Dios tuvo 6,000 años para traer su Edén a una conclusión. Y esto fue por engaño, engaño de la palabra de la gente. Y ahora ha establecido su propio Edén en esta tierra, en pecado. El Edén de Dios fue establecido en justicia. El Edén de Satanás está establecido en pecado porque Satanás es pecado. Dios es justicia. El reino de Dios fue establecido en justicia, en paz y en vida. El de Satanás está establecido en pecado. Y pecado religioso. Noten cómo Él engañó con su propio engaño, según Él dijo que haría. Él prometió hacer esto. ¿Sabía alguien eso? Abramos a Isaías, si desean algunas de esas escrituras. Si ustedes debieran citar más de ellas. Me supongo, abramos a Isaías capítulo 14 solo por un momento y veamos qué dijo Satanás. Aquí en un momento. En Isaías 14 lo leeremos. Y vigile lo que este individuo hizo. Isaías 14, comenzando con el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas. Esos son hijos, las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora compare eso con las otras escrituras en Tesalonicenses. Hace unos momentos, como Él dijo que se sienta en el templo de Dios, exaltándose sobre todo lo que se llama Dios. Así que Él, como Dios, es adorado como Dios sobre la tierra. Ahí está el Dios de este mundo, del cual les prediqué el domingo pasado. Aquí está Él hoy, en engaño. Esa hora tan traicionera. El tiempo tan tremendo en que estamos viviendo. Es el tiempo más glorioso de todas las edades. Porque estamos encarando nuevamente el gran milenio. Estamos encarando nuevamente el Edén. Pero aquí mismo, en esta edad, todo engaño y toda táctica que Él ha usado y con la cual ha podido engañar, lo ha juntado todo y se ha reforzado y ha descendido como Dios. Y se ha puesto en el lugar de Dios, tan religioso, y puede citar la Escritura. Y les puede hablar de la Escritura. Es igual como Satanás hizo con Eva en el huerto del Edén. Pero con todo eso, si Él elimina una sola palabra, es todo lo que Él tiene que hacer. Y allí está el hueco por donde puede entrar libremente la doctrina venenosa del diablo. Como con el filtro del hombre que piensa, como hablábamos la otra noche. Ahora,
Él dijo que se exaltaría sobre el Altísimo, ascendería sobre las nubes y las estrellas, y que se sentaría allí como Dios y que estaría sobre el Altísimo. Y él ha tenido éxito en realizar sus amenazas. A la verdad, él ha tenido un éxito maravilloso al realizar sus amenazas. Y eso ha sido por causa de que la gente en cada edad le ha permitido explicar hasta la nada el valor de la palabra de Dios prometida a esa edad. Así es exactamente como él lo ha hecho. En cada edad, él la ha explicado hasta dejarla en cero. En los días de Noé, él explicó que era imposible que lloviera del cielo porque simplemente no existía la lluvia. El gran evangelio científico que él predicó en el huerto del Edén, y acá con sus instrumentos puede dispararlo a la luna y probar que no había nada de humedad. Pero Dios dijo que sí vendría lluvia. Mas Satanás tuvo éxito al envenenar la mente de la gente con investigaciones científicas de que no se podía hacer, pero sí se logró. Dios dijo que sucedería y así fue. Él lo hizo. Ahora, en los días de Jesús, él hizo la misma cosa. Envenenó sus mentes nuevamente por engaño, malinterpretando la palabra. Si tú en realidad eres el Hijo de Dios, ahora déjame verte hacer algo. Jesús no se sometió a payasadas. Nunca lo hizo. Dios no es un payaso. Él no tiene que responder a ninguna pregunta de Satanás. Jesús dijo, escrito está, tú no vivirás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tuvo que payasear para él. No tuvo que hacer el pan. Pudo haberlo hecho, pero hubiera estado prestándole atención al diablo y en realidad no tenía que prestarle atención al diablo. Nuevamente es pecado religioso, así como en el principio, tan engañoso. Observe ahora, no es el pecado común así de todos los días, cometiendo adulterio y emborrachándose y usando el nombre de Dios en vano. No es eso. No. Hace años ustedes recuerdan, muchos de ustedes aquí, los de antaño, ¿recuerdan aquel sermón que prediqué de las desilusiones en el juicio? La ramera, ella no va a ser desilusionada allá. Ella sabe hacia dónde va. El borrachín no va a ser desilusionado allá. El destilador clandestino, el jugador, el mentiroso, el ladrón. Estos no serán desilusionados. Pero aquel hombre que piensa que está bien, ahí está la desilusión. Es el individuo que llegará y dirá, Señor, no prediqué el evangelio, no eché fuera demonios en tu nombre. Jesús dirá, apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco. Ahí está la desilusión, ¿ven? Esa engañosidad. Eso es lo que yo estoy constantemente, ahí es donde soy tan mal entendido. No es que yo deseo ser diferente, no deseo ser diferente, pero tengo que ser honesto. Tengo un mensaje que debe llegar a la gente. Es muy mal entendido entre la gente. Ellos piensan que estoy en contra de todos. Si solo supieran que estoy en pro de todos. Yo estoy tratando lo mejor que puedo para traerles lo que es la verdad, así como es colocada en mi corazón y de la manera que está puesta aquí en la Biblia. Y Dios prueba que eso es la verdad. Así que no hay más que se pueda hacer al respecto. O ellos lo miran o no lo miran. ¿Ven ustedes? Es que ellos no desean verlo porque ya están vendidos, liquidados. Vendieron su primogenitura a alguna organización, a alguna denominación, para intentar con su primogenitura llegar al cielo sobre la base de alguna religión organizada, de la cual Satanás es la cabeza de todas. Dios nunca tuvo una religión organizada, nunca la tuvo. Y ellos se venden a eso, donde un grupo de hombres interpretan la palabra y dicen que significa esto y significa que Dios no necesita intérprete. Él interpreta por sí mismo. No necesita a nadie más que le diga cómo hacerlo. Él es soberano. Él dijo cómo lo haría y así es como él debe guardar su palabra. Cuando él dice, estas señales seguirán los que creen, él quiso decir eso mismo. Lo que sea que él dijo que ocurriría en estos días finales, que él haría ciertas cosas y él las ha hecho. No tiene que preguntarle a nadie si es el tiempo o no. Él sabe qué hora es y lo que es el plan. Ahora, Satanás está engañador, mencionado en Mateo 24:24, con tanto engaño. Ahora, encontramos que por medio de sus programas evangelísticos de conocimiento, mejor educación, mayores éticas, civilización y así sucesivamente, todo eso ha embrujado a la gente que desean servirle a Dios a que crean en su mentira. Eva no quiso hacer aquello, pero él le mostró a ella cómo había más sabiduría en eso. Ella no conocía, no sabía, deseaba conocer. No entendía, pero ella quería entender. Mas Dios le dijo que no tratara de entender. ¿Cómo puedo yo entender cualquiera de estas cosas? Yo no las puedo entender, yo las creo. No tengo que entenderlas. Dios es fe y no conocimiento. Nosotros solo creemos lo que él dice. Ahora, comparen el Edén de Dios con el de Satanás. Ahora, después de 6,000 años de perversión de la verdadera interpretación de la palabra de Dios prometida para la edad,
Comparémosla ahora y veamos a dónde llegamos, como él hizo con la iglesia en el tiempo de Cristo, en Jesús, tratando de prohibir que los hijos leales de Dios conocieran la verdad. Eso es de Dios. Dios colocó a sus hijos aquí, sus atributos, para confraternizar con Él, al oír su palabra. ¿Qué si su padre le dijese a usted, usted siendo un hijo leal a su padre, y él le dijese, hijo, no entres a nadar en aquella agua porque ahí hay cocodrilos? Y un individuo aparece y dice, seguramente, en agua tan hermosa como esa no podría haber cocodrilos. Ahora, ¿a quién le va usted a prestar atención? Si usted es un hijo genuino, escuchará a su padre. Un hijo genuino, una hija genuina de Dios, primero toma la palabra de Dios. A mí no me importa lo que cualquier otro diga. Ellos toman la palabra de Dios primero. Hay veneno en la copa. Y ellos lo creen. Teniendo fe en toda su palabra, sus simientes produjeron un Edén de santidad, amor y vida eterna. Eso es lo que produjo el Edén de Dios, santidad. Produjo un Edén de santidad, de amor, entendimiento, perfección y vida eterna. Eso es lo que Dios está sembrando, su palabra, su simiente. Eso es lo que su iglesia será al final. Será la misma cosa. Noten, aquí hay un pensamiento, no lo olviden. Lo predicaré en otra ocasión o en algún otro mensaje. Pero ustedes saben, Dios dijo, cada simiente produzca según su género. ¿Es mandamiento de Dios? Ahora, ¿de qué sirve que un predicador o cualquier otra persona trate de hacer que esa palabra diga algo distinto? ¿Ven? Cada palabra de Dios es una simiente. Jesús así lo dijo. La simiente que el sembrador sembró. Así que si Marcos 16 es la palabra de Dios, producirá según su género. Si Malaquías es la palabra de Dios, producirá según su género. Y toda otra promesa debe producir según su género. ¿Ven ustedes? ¿Ven a Satanás en su disfraz? Él está tratando de decir, no es así. ¿Lo entienden ustedes? ¿Ven? Satanás dice, oh, eso no es para este día. Eso fue para algún otro tiempo. Eso ni aún quiere decir así. Cada simiente proviene de su pie o trae su propio género. Así es como Dios estableció su Edén, ¿correcto? Y aquí está. Así es como Dios establece su iglesia. Cada palabra conforme a su género. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ven? ¿Ven? Satanás, él tomará alguna otra cosa. Pero Dios dijo, cada simiente según su género. Si la promesa dice, estas señales seguirán a los que creen. Más, la iglesia dice, únete a la iglesia, recita el credo, conoce bien el catecismo. No existen tales cosas en toda la Biblia. Pero Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Si tomasen serpientes o vieren cosas mortíferas, no les hará daño. Si pusieren sus manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Quién es el hombre que se atreve a negar eso? ¿Ven? Cada simiente producirá según su género. Si usted es simiente de Dios, un atributo, un hijo de Dios, entonces la palabra de Dios está sembrada en usted, ¿ve? Y entonces cuando usted escucha la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz, a los extraños no seguirán. ¿Lo captan? Así que cada simiente produce según su género. Ahora, hallamos que al producir cada simiente según su género, no había nada de muerte en aquel Edén. No habrá muerte en el nuevo Edén, ¿ven? No había otra cosa sino santidad, pureza y vida eterna. Ahora, por incredulidad hacia toda la palabra de Dios, eso ha producido la simiente de impiedad. En el Edén de Satanás. Estamos entrando ahora en donde Satanás está tomando el trono como el anticristo. En un Edén de esta tierra. Un Edén de pecado. La religión pervertida. Él no comenzó con yo soy Satanás. Yo soy el gran ángel. No, no sobre eso. Sino a base de pervertir la palabra de Dios. Y así es como él ha traído su reino en cada edad. Y ahora, en esta gran edad engañosa, está listo para tomar su trono por medio de su pueblo. Él mismo se ha construido un Edén intelectual, educado y científico. Correcto. Predicadores científicos, iglesia científica, teología científica. Todo es científico. Todo es a base de conocimiento. La iglesia por completo está edificada sobre el conocimiento. No está edificada sobre fe.
En una ocasión fui a predicar una serie de cultos en la iglesia de un hombre. Era un gran auditorio en el oeste, un hombre muy fino. Y él negaba estas cosas de las cuales hablamos. Sin embargo, me agradaba, un hombre fino, un anciano. Cuando su congregación salió, y allí se podía acomodar cerca de 6.000 personas, cuando su congregación salió en el servicio de la tarde como 1.500, todos eran intelectuales, muy bien vestidos. Yo me senté allí y los observé. El hombre predicó un buen sermón. Y entonces preguntó si alguien deseaba aceptar a Cristo, que solo levantara su mano. Nadie levantó su mano. Por fin una mujer levantó su mano. Él dijo, muy bien, ahora usted es una cristiana. Y la preparó para el bautismo. Y cuando él salió, dedicó un niñito, besó al pequeño, e hizo una oración sobre él y despidió la audiencia. Cuando su congregación, toda la gente buena, eruditos y educados, y yo estaba parado por el lado para darle un apretón de mano al hombre y desearle la ayuda de Dios mientras él salía, y al estar allí, aquí venía mi grupo. No los pudieron dejar entrar mientras su grupo estaba allí. Aquí venían los míos en sillas de ruedas, camillas, camisas de fuerza, locos y todo lo demás. ¿Ven ustedes la diferencia? Eso es. Esa es la cosa de la cual estoy hablando, ¿ven? ¿Ven? Es algo diferente. Cuando por conocimiento científico uno puede fabricar un evangelio entendido, el que cree en Jesucristo no será condenado, ¿ven? Pero estas señales seguirán a los que creen, ¿ven? El fallo no incluyó eso, ¿ven? Ella creyó en Jesucristo y fue salva. Si estas señales siguen al creyente, y el que oye mi palabra, no solo oírlo con sus oídos, sino entenderlo. Cualquiera puede oírlo. La prostituta lo puede oír y permanecer prostituta, ¿ven? Un borrachín puede oírlo, un mentiroso puede oírlo y seguir como un mentiroso, ¿ven? Pero el que entiende mi palabra y cree al que me envió, este tiene vida eterna. Ahí lo tienen, ¿ven? Y nadie puede hacer eso sin que Dios lo haya preordenado. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere, y todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Amén. Todo está en la soberanía y previo conocimiento de Dios. Él vive solo y nadie le dice qué debe hacer. Ahora, por incredulidad y no tomando toda la palabra de Dios, eso ha producido una simiente de incredulidad, de impiedad, de pecado, de odio y de muerte eterna en esta edad pecaminosa e intelectual de la iglesia. ¿Ahora lo captaron? En este día, cuando el mundo completo es religioso. ¿Sabían eso? El mundo completo es religioso. Y en esta edad religiosa, grandes iglesias en cada esquina, todo por completo viene a terminar en Satanás siendo adorado. Aquí está, aquí mismo en la Biblia, correcto. Y en este seminario intelectual y teológico que ha producido una persona intelectual que ha sido entrenada a cómo hablar, qué hacer, cómo controlar su emoción y todo como psicología, 3 y 4 años para saber cómo obrar con la mente del hombre. ¿Ven? Es el Espíritu de Dios, no es algo que usted obtiene por medio de instrucción. Es algo que es predestinado en usted por la mano del Dios Todopoderoso. Sus experiencias no pueden ser obtenidas por instrucción ni por enseñanza. Es algo predestinado para usted por la mano de Dios y el previo conocimiento de Dios. Correcto. Ahora, se produjo este gran Edén donde ellos ahora viven, un Edén del mundo eclesiástico. Todas ellas se están uniendo ahora en el gran concilio ecuménico y van a tener la iglesia mundial. Todas sujetándose a una sola cabeza donde Satanás será coronado exactamente. Y esta última... Y esta está saliendo ahora la última llamada para alertar a la novia antes de que ella se meta en eso. Porque una vez en eso, ella ha tomado la marca de la bestia y queda condenada. Nunca saldrá de ahí. Por eso dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, antes de subir con él. ¿Ven? Salid de en medio de ella y apartaos. Ahora, odio y muerte y separación eterna de Dios están en este Edén. Codicia, suciedad, perversión. ¿Cómo? Al sembrar la mala simiente. Me hace recordar la visión que tuve antes de conocer a la gente pentecostal. Vi aquel hombre atravesando el mundo vestido de blanco. Ustedes me han oído contarlo muchas veces y uno le siguió sembrando simiente de discordia. Pero él ganó justamente allá con Eva en el huerto del Edén por medio del deseo, la lujuria de Eva en cuanto al pecado. El deseo de Eva del pecado. Entonces, si Eva deseó o codició el conocimiento, era pecado. Y cuando nosotros deseamos por conocimiento, deseando un PhD, LLD, grado de educación, es pecado andar buscando tales cosas. Es una declaración muy fuerte.
pero es la verdad. No importa cuán fuerte sea, aún es la verdad. El deseo por el conocimiento, entendimiento. El asunto es que hoy en día no tratamos de establecer la palabra de Dios en el corazón de la gente. Estamos intentando establecernos a nosotros mismos. Las iglesias están tratando de establecer la doctrina de la iglesia en el corazón de la persona. Tenemos orden de establecer la palabra de Dios. Pablo dijo, no fui a vosotros con palabras persuasivas de hombre para que vuestra fe estuviera fundada en la sabiduría de hombre, sino que vine a vosotros en poder y en manifestaciones del Espíritu Santo para que vuestra fe repose en Dios. Y lo tienen. Los hombres no deben establecerse a sí mismos. Encontramos eso. Cuando Dios hace algo por una persona y lo envía al campo, encontramos a todo el mundo tratando de personificarlo. ¿Ven? Están tratando de establecerse a sí mismos. Cada hombre, yo hice esto, yo, mi denominación, yo esto. Estableciéndose a sí mismos. ¿De qué estamos predicando? ¿De nosotros o del reino de Dios? Establezca la palabra de Dios. Saque toda la incredulidad y establezca el reino de Dios en el corazón del hombre. Y el reino de Dios no puede ser establecido en el corazón del hombre a menos que Dios hiciere a ese hombre de ese modo. Él no puede ser establecido. Y recuerde, la parte engañosa es que los hombres piensan que están correctos, que están correctos. Hay camino que al hombre le parece derecho. Cada ser intelectual parece estar correcto. Como les dije hace unos domingos atrás, cuando yo me paré al lado de mi niña moribunda y Satanás allí estaba y dijo, allá está tu papá que murió en tus brazos la otra noche, allá está tu esposa amortajada en la funeraria y aquí está tu niña muriendo y tú le pediste a él que te contestara y él ha bajado la cortina sobre ti. Y aún insistes, él es un Dios bueno y a pesar de todo esto, tú dijiste que era un sanador y tú te estás parado por lo que has dicho que es correcto. Estás muy errado. Oh, toda razón, toda facultad mental tenía que estar de acuerdo que eso era cierto. Y él sí tenía razón en esa parte. Así también estaba correcto cuando le dijo a Eva, vuestros ojos serán abiertos y conoceréis el bien y el mal y seréis como dioses en esa forma, conociendo el bien y el mal, por cuando Dios aún no les había dejado conocer que estaban desnudos. Así que ellos supieron que conocerían el bien, el mal, y él estaba correcto. Pero vean ustedes, era contrario a la palabra de Dios. Y así hacen los ministros en los seminarios, aprendiendo teología hecha por el hombre. Puede parecer correcto, puede ser un buen entendimiento de la cosa, pero está errado. Nosotros no tenemos que entenderla, la creemos porque Dios dijo que así es, y eso lo concluye para siempre. El asunto completo. Esa es la forma en que nosotros lo creemos. Oh, cómo codició Eva tener un grado de PhD. Cómo codició ella ser más inteligente de lo que era. Noten cuán parecidos el hombre y su esposa, ahora noten, el hombre y la mujer, ambos desnudos en el huerto del Edén, el Edén de Dios. Ahora, ya voy a concluir, dije que no los iba a retener más que unos cuantos minutos. Observen ahora, concluyendo, comparen esto ahora. ¿Cuán parecidos eran el hombre y su esposa, ambos en el Edén de Dios, sin nada de ropa, y no lo sabían? ¿Por qué no lo sabían? Por cuanto su desnudez estaba velada a sus sentidos, por el velo santo del Espíritu Santo. Podían mirarse el uno al otro y no sabían que estaban desnudos. Estaban velados con el Espíritu Santo de santidad. Estaban velados. Velados por Dios. Aún hoy, pueden mirar y no codiciar. Voltean la cabeza. Es un velo santo. Velo santo. Dios poseía sus ojos. Ambos, uno era hombre y la otra mujer. Y no sabían que estaban desnudos. Porque la santidad de Dios mantuvo sus ojos velados. Noten. Dios ocultó sus conciencias del pecado por el velo santo. Ojalá tuviéramos tiempo para estudiar eso por unos minutos. Fíjense aquí. Porque Él, el adorador una vez purgado, Hebreos, el adorador una vez purgado, no tiene más conciencia de pecado. El pecado es quitado de él. Esta mañana escuché al hermano Neville decir, alguien posiblemente hubiese estado preguntándole, ¿por qué yo no predicaba sobre el Espíritu Santo? ¿Por qué no hacía esto? Aquí está, el Espíritu Santo es una acción en usted, es una vida, no una emoción, ni cierta clase de evidencia carnal.
sino que es una persona. Jesucristo, la palabra de Dios establecida en su corazón para vivificar toda palabra de esta edad. Correcto. Observe al Espíritu Santo en acción, no tanto en demostración, sino en acción. Lo que hace conforme a la palabra. Noten, ahora, el Espíritu Santo de la Santa Palabra de Dios tenía un hombre y una mujer desnudos, y estos no lo sabían. ¡Qué hermosa! La vida de la palabra, la simiente, la palabra. Dios dijo, hay un árbol, la mujer, en medio del huerto, y en medio del huerto está este árbol. Ni aún lo toquéis, porque el día que de él comiereis, ese día moriréis. Ellos estaban santamente velados de esto. No sabían nada al respecto y no se atrevían a tocarlo. Ellos estaban santamente velados. Estaban seguros en el pabellón de Dios. Estaban vivos. No había nada de muerte a su alrededor. ¡Aleluya! Tenían amor perfecto el uno para con el otro y vida perfecta para siempre. Tenían amor perfecto, tenían perfecto entendimiento del amor de Dios. Tenían la palabra de Dios y la guardaban y estaban vivos y seguros en el Edén de Dios. Sin nada de muerte en ninguna parte. Entonces Satanás consiguió que Eva atendiera a su evangelio de teología, el evangelio de conocimiento, educación más alta, mayores éticas, mejor civilización, mayor educación y así sucesivamente. Entonces cuando él consiguió que ella se detuviera y que le escuchara por un minuto a su razonamiento, lo cual tenemos mandamiento de desechar, cuando él consiguió que ella lo escuchara, ahora, fíjate en esto, la iglesia tal y tal ha sido establecida por tanto tiempo, somos una de las iglesias más antiguas en el país, el alcalde de la ciudad va, a mí no me importa lo que sea, ¿ven? Si es algo en contra de la palabra de Dios, párese usted firme en contra de ello. Ese es su enemigo. Cualquier cosa que esté en contra de la palabra es su enemigo. Cualquier cosa que esté a favor de la palabra es su hermano. Él es parte de usted. Noten, ella se quitó el velo santo para investigar lo que en realidad era el sexo. Comparen eso. Y para ver lo que en realidad produciría el deseo, la lujuria. Ella se quitó el velo de sus ojos. La cosa santa que Dios había colocado sobre sus ojos. Ella deseaba conocimiento para saber de qué se trataba todo esto. Así que se quitó el velo para ver de qué se trataba. Le prestó atención al diablo. Y noten en qué lugar la colocó esto. Ellos han hecho lo mismo en toda edad desde entonces, siempre tomando el lado intelectual. Y ahora han construido un reino del conocimiento de Satanás, su simiente que la había sembrado, y han convertido al mundo en un Edén de muerte. Ahora, noten. Ahora, fíjense en Apocalipsis 3, la edad de la iglesia de la Odisea. Ustedes piénsenlo en sus mentes. Ahora noten. Ella, Eva, es la reina de Satanás. ¿Ven? Satanás, la serpiente, llegó a Eva antes que le llegara Adán. ¿Ven? ¿Correcto? Así que él la engañó. ¿Ven? Así que Satanás, la serpiente, fue el esposo de Eva antes que Adán la conociera. Él la engañó. La Biblia dice que él la engañó. Y entonces ella supo que estaba desnuda. ¿Ven? Ahora, fíjense en la edad de la iglesia de la Odisea. Ella, Eva, está sentada como la reina de Satanás. Ella es rica en bienes mundanos, ciega, nuevamente desnuda, y no lo sabe. Es igual como fue en el Edén de Dios. Pero ahora, no porque el velo santo esté sobre su cara, sino el velo de la codicia. Ella se quitó el velo santo de Dios y se puso un velo de conocimiento para codiciar. Y ahora ella tiene puesto un velo de codicia y está ciega en cuanto a eso siendo pecado. Ella está desnuda en la calle y no lo sabe. Es una prostituta en la calle. Las mujeres vestidas con esos pantalones cortos son unas prostitutas a la vista de Dios y no lo saben. Noten, fíjense en nuestras mujeres. Ahora, si ustedes desean conocer la condición de la iglesia, observen cómo están actuando las mujeres. Ella siempre representa a la iglesia. En el Edén de Satanás, de pecado e incredulidad, una perversión religiosa, un reino pervertido. En vez de tomar la palabra de Dios, ellos han tomado el aprendizaje intelectual del hombre. En vez de tomar la iglesia, ellas han tomado la organización.
y están trayéndolo todo a una sola cabeza. Ahora noten, pervertida de la inocencia. Ahora no se les vaya a escapar esto. La iglesia ha tenido puesto este velo de deseo. Noten lo que le ha hecho. La ha pervertido de la inocencia al conocimiento. ¿Ven? Con el velo santo ella era inocente. Con el velo del deseo, ella tiene conocimiento. Ella sabe que es algo placentero. Sabe lo que le hace. ¿Ven? Es un fruto, un árbol para ser deseado, para alcanzar la sabiduría. Ella está pervertida de la inocencia al conocimiento, de la santidad a la suciedad y el deseo, y de la vida a la muerte. Este reino tiene que morir. Este reino morirá. Dios del cielo lo destruirá de la faz de la tierra. Noten, esta perversión se ha convertido de un hombre a una mujer y de una mujer a un hombre. Y no lo saben. Producto fiel del Edén, de Satanás, se observan las calles hoy a nuestra gente moderna. Noten, fue Eva la que usó Satanás para hacer que Adán pecara por medio de su poder del deseo. Ahora, lo mismo, haciendo la misma cosa hoy. Noten, cabello cortado, caras pintadas y vestidas sexualmente. Ella hace eso y no sabe que cada una de esas cosas es contraria a la palabra de Dios. El cortarse el cabello la hace una mujer deshonrada, una prostituta. Vestirse con pantalones cortos la pone en vergüenza. Ponerse vestidos sexuales la hace una prostituta. Y ella no lo sabe. No por causa de la santidad de Dios, sino por causa de la codicia de Satanás. Ella causó que su Adán, ella incita a que su Adán la desee. Se quitó las ropas con las cuales Dios la vistió allá en el Edén para su viaje a través del desierto. Ella se las quitó. Se desnudó completamente. Cuando Dios la tenía toda envuelta en pieles, ella ha comenzado a desnudarse un poco cada vez. Ahora ya está de nuevo en donde estaba en el principio. Ahora tiene a su Adán vistiéndose con sus ropas interiores. Un hombre poniendo sus pantaloncitos cortos que se ven tan afeminados y que salga a la calle. Yo no creo que haya mucho de hombre en él. Él es el más grande y afeminado que yo conozco, ¿ven? Ella ha conseguido que su Adán pervertido actúe como ella, ¿ven? Vistiéndose él con la ropa interior de ella. Ella vio lo que podía hacer cuando se quitó toda su ropa con excepción de las interiores. Esos son los pantalones cortos, por supuesto. Esa es la ropa interior de la mujer. Y ahora su Adán se los está poniendo. Lo cual, conforme a la palabra original de Dios, es una abominación que una mujer se vista con la vestimenta que pertenece a un hombre y que un hombre se vista con la vestimenta que pertenece a una mujer. De la palabra original. Piénsenlo. Ahora, él ahora también acostumbra a cortarse el cabello en flequillo como ella. Él se lo peina hacia abajo y le mete un rizador. Algunas de estas cosas más enfermantes o enfermizas que yo haya visto en mi vida son los jovencitos de hoy con sus flequillos peinados hacia abajo así en esta forma y él con el cabello teñido con una clase de agua oxigenada y lo tienen y lo tiñen y lo enroscan en rizadores haciendo flequillos. ¡Qué gran afeminado tú! Esa es una cosa horrible para decir desde un púlpito, pero el juicio comienza en la cárcel. Ni siquiera sabes si eres hombre o mujer. Y tengo entendido que nuestro ejército estadounidense próximamente saldrá en pantalones cortos. Correcto. ¿Ves lo que es la perversión? Es vestimenta de mujer y usando los flequillos de ella. El otro día estaba en el restaurante Howard Johnson, no el que está aquí, sino el que está en la salida y permanecí sentado en asombro. Ahí venía un muchachito con la boca abierta y él tenía cabello oscuro aquí, peinado acá de este lado así y le puso un rizador y lo hizo alrededor de la parte de arriba de sus ojos, mirando así por la parte de arriba de los ojos y dando vueltas. Si yo jamás he visto una perversión, ven, no lo creería, quizás él podía probar que es varón, pero en su espíritu es hembra. Él no sabe a cuál lado pertenece. Correcto. ¡Cuán pervertido! Eso es lo que hace Satanás. Él pervierte a las naciones, pervierte a la iglesia, pervierte a la gente. Él es un engañador, un pervertidor de la verdad original. Dios hizo al hombre varón. Él hizo a la mujer hembra y los vistió diferente. Y su intención era que ellos permanecieran distintos y que actuaran distintos. Una es femenina y el otro es masculino. Él apartó a Adán en el huerto del Edén e hizo esto. Apartó a Eva de él. Ahora, él usa los flequillos de ella. Ella corta su cabello al estilo masculino y él trata de usar el suyo como el de ella. Ella se viste con la ropa exterior de él
y él se viste con la ropa interior de ella. Ahora, eso suena al sacrílego, pero esa no es mi intención. Es absolutamente la verdad del Evangelio. Si ustedes no lo saben, entonces tienen algo muy fuera de orden. Pues que están ciegos o nunca han salido a la calle. Y tanto él como ella piensan que están correctos pensando que están avanzando. La mujer dice, bueno, hace tanto calor. Los indios apaches la harían sentirse avergonzada. Entre más calor hace, más ropa se ponen. Así se guardan del sol. Los hace sudar para así tener aire acondicionado mientras caminan. Se paran allá afuera, al sol. Ustedes no se podrían parar así, se llenarían de ampollas y se quemarían. Pero ven usted, es lo que se llama mayor educación. La ciencia moderna ha producido esto. ¡Oh, vaya! Allí está ella desnuda. En la Odisea. Y no lo sabe. Ella estuvo desnuda en el Edén. ¿Ven la semejanza de los dos reinos? Uno es de pecado y muerte, el otro es vida y justicia. Allí estaba velada con un velo santo. Ella. Ambos estaban desnudos. No lo sabían. Nada sabían al respecto porque estaban velados con el Espíritu de Dios. Y aquellos están velados con deseo, lujuria, y se miran el uno al otro para... Adán podía mirar y a Eva y no sabía que ella estaba desnuda. Pero ahora con este velo de deseo ella no se da cuenta de que está desnuda. Pero lo hace bajo este velo de deseo para hacer los hombres la miren. Es la única razón por la cual ella lo hace. Ustedes no creen eso, pero de todos modos lo hacen. Y los hombres la miran. Y cuando el hombre se enteró que ustedes tenían tanta atracción, él vino y hasta se puso algunas de sus ropas. ¡Oh, qué perversión! ¡Qué edad, qué tiempo! ¡Cuán engañoso es! ¡Oh, todas estas cosas! Y no lo saben. Existe en el hombre un espíritu perfectamente pervertido. Él está velado del deseo de Satanás y también lo está la mujer. Es el espíritu satánico de una gran sociedad. ¿Ven? Ellos no lo saben, pero son una organización. Las mujeres vestidas con pantaloncitos cortos pertenecen a una organización. Los hombres vestidos así son de la misma organización. Yo les daré la abreviación, la abreviatura de la organización BSS, la Gran Sociedad de Afeminados, por sus siglas en inglés. Así que eso pertenece, salen como parte de la Gran Sociedad de Afeminados con esos pantaloncitos. ¡Qué cosa más fea y sucia! Hombres, ustedes pueden diferir conmigo en esto, pero esa es la verdad. Ustedes han sido pervertidos y no lo saben. Ustedes no son, ya ni actúan como hombres. Hasta llegando a ser tan delicados. De pronto ya no serán nada tanto hombres como también mujeres. Ellos son una sociedad, son una organización. ¿Por qué? Juan, el vecino, usa pantalones cortos. ¿Por qué no puedo yo? Luela desea que yo los use porque Juan los usa. Y bien, si Susie Jane los puede usar, pues también puede usarlos. Usarlos Martha Jane o Susie Lou, o lo cual sea el nombre. ¿Ven? ¿Ven? Es una sociedad, es una organización. Espiritualmente ustedes pertenecen a ella y no lo saben. Y si es así, y lo vemos que es así, igualmente están ustedes cegados. Están cegados a estas denominaciones en las que Satanás los ha metido. Y es una perversión de la palabra original de Dios, de su reino y de su plan para sus hijos. Satanás ha torcido a los hombres y a las mujeres en estas cosas. Ellos no lo saben. Una perversión. Ya no es un hijo de Dios. Con flequillos colgando en la cara y vestido y pantalones cortos, caminando por la calle, un hijo de Dios, diácono en una iglesia, un pastor en el púlpito. No, ese no es un hijo de Dios. Él no pasó por el filtro del pensar de Dios. Él no tendría puestas esas vestimentas de mujeres. De seguro él no se las pondría, tampoco usaría ella las vestimentas del hombre. No es un hijo de Dios, es un hijo de Satanás y una hija de Satanás. Una cosa dura para decir. Satanás ha triunfado en pervertir y en apoderarse de este mundo, haciéndolo su reino, sobre el cual el hombre fue puesto con libre albedrío para que escogiesen por sí mismos qué clase de vida deseaban. Eso muestra lo que está en su corazón, ¿ven? ¿Saben qué? Sus acciones hablan tan alto que le ahogan la voz. Permítanme estar con un hombre y oírle decir, oh, todos nosotros somos cristianos, pertenecemos a la iglesia, y con fotografías de mujeres desnudas en las paredes de su oficina, no importa qué dijera él, yo sabría que no es así, y usted también. Que una mujer diga que es cristiana y con cabello corto, usted sabe que no es así, ¿ven? Sí, señor. Que ella diga que es cristiana usando pintura, maquillaje y pantalones, y decir que es una cristiana, usted sabe que no es así, la palabra de Dios le enseña mejor que eso. La palabra dice que ella no puede hacer eso y ser una cristiana, ella aún es deshonrosa y todo. ¿Cómo va Dios a poner una cosa deshonrosa en su reino? No, señor, de ninguna manera. No, señor. De sí mismas muestran sus deseos. Usted no puede conseguir una paloma como un buitre o un sopilote, de ninguna manera. La paloma no tiene hiel. No puede comer esa carroña vieja. Si tomara un bocado, le mataría, y él lo sabe. Pero usted puede comer casi todo lo que él quiera. Él tiene mucha hiel. Así que entonces uno se da cuenta que así es con el mundo hoy. La misma cosa. Ellos están desnudos, ciegos y no lo saben.
Satanás lo hizo por medio del deseo de la mujer para ganar conocimiento del sexo, lo cual ella escogió por su propio escogimiento. Ahora note, fue Eva quien guió a Adán al error, y fue la mujer quien se quitó la ropa antes que Adán se quitara la suya. ¿Ven? Es una mujer, siempre ha sido así, y aún es igual. Es la iglesia la que desvía al hombre. Es la iglesia, ¿ven ustedes? La que desvía al hombre, que en sí quiere ser un hijo de Dios. Es la mujer, la iglesia, no es la Biblia, Dios. Porque la Biblia es varón. Oh, sí, la palabra fue hecha carne, y él fue varón. La Biblia es varón, la iglesia es mujer. ¿Ven? No es la iglesia, o sea, la Biblia, la que desvía al hombre. Es la iglesia la que lo desvía con la iglesia, o con quien se desnudó, no con la Biblia. No, eso está claro. La Biblia lo declara que está desnudo. Ahora, noten, como por el deseo, por el deseo del sexo, ella entonces deseó el conocimiento para saber qué era esto y cómo era el fruto y si era bueno o no, y ella lo hizo. Sin embargo, algún día Dios lo recuperará por medio de un hombre. Fue entregado por una mujer, pero fue redimido por un hombre. El hombre Jesucristo, el cual es la palabra. ¿Y entonces qué es? Noten, mientras concluyo, aquí no hace mucho tiempo yo hice esta declaración, tengo como 4 o 5 páginas más, pero yo, son escrituras y cosas a las cuales quería referirme, pero escuchen, vamos a concluir diciendo esto. ¿Recuerdan que aquí no hace mucho yo les estaba enseñando acerca de las 7 trompetas, la fiesta de las trompetas y así? Y yo dije, hay un festival del octavo día. Así que el séptimo día sería el último, ese ya sería el milenio, pero hay un festival del octavo día. El cual, si fuera octavo y solo hay 7 días, lo haría nuevamente el primer día, regresando al primer día. Entonces, después que termine el milenio, entonces habrá nuevamente un Edén establecido. El gran reino de Dios será restaurado nuevamente porque Jesús luchó con Satanás en el huerto de Getsemaní y allí recuperó el Edén, el cual él ha ido a preparar en el cielo para luego volver. En el cielo, él dijo, que no se turben vuestros corazones. Cuando él estuvo aquí en la tierra, dijo, vosotros judíos, vosotros creéis en Dios. Ahora yo sé que yo tengo un mal nombre, dijo. Y están diciendo que yo soy esto, aquello y lo otro. Mas vosotros habéis creído en Dios y según creísteis en Dios, creed también en mí. Él era Dios manifestado. Creed también en la casa de mi padre, o en la economía de mi padre, en los planes de mi padre, muchos palacios hay. Voy a preparar lugar. Fíjense qué tan grande es. 1,500 millas cuadradas, 2,414 kilómetros cuadrados. Oiga, ¿dónde se encuentra? Él ha ido a prepararlo. Él es creador. Él crea todo eso, todo ese oro. Las calles son transparentes. Él es creador. Está preparando un lugar. Acá en Apocalipsis 21, él dijo, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios. El mar ya no existía más. El primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Qué fue el primer cielo? Fue el milenio. ¿Qué fue la primera tierra? Está aquí y será renovada, igual como fue bautizada por Noé en los días de su predicación. Fue santificada por Cristo cuando Él derramó sobre ella su sangre y será renovada, eliminando todos los gérmenes y todo. En la renovación al final, en el bautismo con fuego que matará todo germen, toda enfermedad, toda aflicción, toda suciedad que alguna vez estuviese en la tierra. Reventará y aparecerá una nueva tierra. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Ahí Dios estará con sus verdaderos atributos, hijos e hijas de Dios, o hijas, donde Él podrá confraternizar con ellos en santidad, con sus ojos cegados a todo pecado. De ahí en adelante no habrá más pecado. Esforcémonos, no sean engañados en este día, mas esfuércense por entrar a la puerta. Por cuanto todo lo que será dejado fuera serán fornicarios, codiciadores, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Todos los de afuera serán las mujeres de mala fama, hombres de mala fama y así. Y solo los que son redimidos y que estén en el libro de la vida del Cordero, tales entrarán a la puerta. Así que esfuércense, amigos, no sean engañados en este día final. Es un gran tiempo, todos tienen, todos pueden hacer esto y todos pueden hacer aquello. Hay dinero fluyendo por todos lados y grandes automóviles y todo. Allá en aquella ciudad no habrá nada de eso. No habrá ni un automóvil, ni un avión. No será una civilización, no, será una civilización muy diferente. Será nuevamente una civilización, no de conocimiento ni de ciencia, sino de inocencia y fe en el Dios viviente. Esforcémonos por entrar allá, porque ese es todo mi propósito. Algún día entrar en aquella ciudad y poder mirar hacia atrás y ver que todos ustedes me estén siguiendo, marchando, cuando cantemos, cuando los santos marchen ya. Señor, yo quiero entrar allá. Cuando los santos marchen ya, oremos. Amado Padre Celestial, mientras los días se van terminando,
y vemos acercándose el cumplimiento de la promesa. Oramos, querido Dios, que tú colocarás eso sobre nuestros corazones para así no cometer ningún error. Amado Dios, mantén pura nuestra conciencia. Mantén velado nuestro corazón, Señor, velado nuestros ojos de las cosas del mundo y las cosas vanas del mundo, o aún la vanagloria de llegar a ser alguien grande. No importa cuán grandes ellos sean, todos los reyes, los monarcas, los potentados y todo lo demás, todos los demás, todos tienen que perecer y no se levantarán en la primera resurrección. Porque escrito está, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Oh Dios, la segunda muerte, la muerte espiritual, no tiene potestad, son redimidos. Oh Dios, el solo pensar que en una de estas horas uno estará yendo a visitar al otro y será arrebatado. Dos en una cama, yo tomaré uno y dejaré al otro. Dos en el campo, yo tomaré uno y dejaré el otro. Oh Dios, ayúdanos a ser puros en tu vista, Señor. No importa lo que el hombre piense acerca de nosotros, lo que diga otra gente, Señor. Permite que nuestras conversaciones sean santas, que sean sazonadas con la palabra de Dios. Tan correctamente sazonadas, Señor, que no se encuentre engaño en nosotros. Mientras rogamos en todos nuestros errores, que la sangre de Jesucristo esté siempre presente entre nosotros y Dios. Él pueda mirarnos a través de la sangre de Jesús, no sobre nuestra justicia, o quiénes somos, o lo que hayamos hecho, sino solo sobre sus méritos. Dios, concédelo. Que ninguno de los que están sentados aquí en esta noche escuchando el mensaje, que ninguno de ellos se pierda, desde el niño más pequeño hasta la persona más anciana. Que sus deseos santos sean únicamente para Dios y su palabra. No sabemos a qué hora Él pueda aparecer, o a qué hora nos pueda convocar a responder allá en el juicio. No sabemos a qué hora. Como decimos, Él decida tomar nuestra tarjeta del estante, diciendo, es tiempo de ir a casa, tienes que ir. Dios, ayúdanos a mantenernos puros, concédelo, Señor. Que vivamos hasta la venida del Señor, si es posible. Que hagamos todo lo que está a nuestro alcance con amor y entendimiento. Entendiendo que Dios está escudriñando el mundo hoy mismo, encontrando cada oveja perdida. Que hablemos con ellos en oración oportuna de amor y la palabra de Dios, que podamos encontrar ese último, para así podernos ir al hogar y salir de este den de Satanás aquí, Señor, que está edificado sobre el deseo y las así llamadas mujeres hermosas en el mundo, con sus anuncios, donde dicen, anunciamos y queremos que vengan muchachos con mermelada en la cara y niñas bonitas con pantalones cortos. Ahí mismo en nuestros radios y televisores, toda clase de suciedad y boberías y Hollywood, toda clase de vestidos sexuales sucios y asquerosos para las mujeres, y el hombre siendo pervertido y adaptándose la ropa de la mujer y cortarnos el caballo como las mujeres y los hombres, las mujeres como el del hombre. Oh Dios, qué hora más terrible estamos viviendo. Oh, ven Señor Jesús, ven. Ven Señor, purifícanos por la sangre, quita a nosotros toda suciedad y engaño. Permítenos vivir, Señor, permítenos vivir bajo la sangre constantemente delante de ti. Ese es el deseo de nuestro corazón y nuestro ruego sincero. Amado Dios, puesto en este escritorio, esta noche, donde el Evangelio ha estado, Señor, aquí hay pañuelos y pequeños paquetes que irán a los enfermos y a los afligidos. Que la oración de fe, Señor, caiga de nuestros corazones ahora en tu vista. Entonces, Señor, si hubiese alguna cosa sucia en nosotros, Señor, llévanos al juicio ahora mismo. Rogamos por la misericordia. Revélanos lo que estamos haciendo mal, Señor, para así pedir y tomar la sangre y purificarnos. Sana a esta gente enferma y sana a los padres, donde sea que vayan, donde quiera que vayan. Que así sea, Padre. Danos la determinación para servirte a ti y únicamente a ti. Concédelo, Señor. Concede seguridad a estas amadas personas que están de camino a sus hogares. Gracias por la forma en que tú has sanado a la gente y al niño del hermano, la hermana Shepherd, herido en la bicicleta. Yo ruego que ningún mal venga a eso. El pequeño guiando su bicicleta, ruego que él esté bien. Te damos gracias por tu sanidad a estos otros por los cuales hemos pedido. Y sabemos que lo que pedimos recibimos por cuanto tenemos confianza en aquel quien hizo la promesa. Danos de tu gracia, Señor, y perdónanos de nuestros pecados. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Le aman ustedes? ¿Le creen? ¿Están ustedes cansados y aburridos del reino de Satanás? ¿Creen ustedes que se acerca el milenio, su milenio? ¿Suyo? ¿A su Edén? ¿Creen ustedes que está sido formado hoy? Fíjense, todo está basado sobre la intelectualidad. Todo tiene que ser científicamente probado antes que ellos lo crean.
Mas no se puede probar a Dios científicamente. Tienen que aceptarlo por fe, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oh Dios, nada quiero saber sino la sangre de Jesucristo que me purifica de pecado. Nada sé sino a Jesucristo. Y según dijo Pablo de antaño, así digo yo en esta noche, porque no me propuse saber algo entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es todo lo que sé decirles. Esta Biblia yo la creo con todo mi corazón, si conozco mi corazón. Creo que es la perfecta, inadulterada palabra de Dios. Por esto yo vivo. Por esto me paro firme. Y si tuviera 10,000 vidas, me gustaría dar todo eso por esta palabra. Porque es la palabra de Jesucristo. Y a mí no me importa cuando ellos traten de refutarla o cuánto la ciencia trate de decir que no es digna de confianza y así. Para mí, esta es la única cosa en el mundo en que sí puedo confiar. Esta palabra, Él es mío. Yo le amo. ¿No le aman ustedes? Si hay algún pecado en su corazón, si hay alguna culpa en su corazón, si tiene algo, ore ahora y pídale a Dios que se lo perdone. Ustedes oren por mí, yo oraré por ustedes. Dios les bendiga. Es mi oración. Al venir Jesús, nos veremos a los pies de nuestro Salvador. ¿Se aman los unos a los otros? Juan dijo, hijitos, amaos los unos a los otros. Ámense los unos a los otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Ahora saludémonos, estrechándonos la mano. Un redil con nuestro buen pastor. Al venir Jesús, nos veremos a los pies de nuevo. Ahora sean bondadosos los unos con los otros, sean buenos con todos. Traten bien a su prójimo, guárdense sin mancha hasta que venga Jesús. Reunidos todos, reunidos, todos seremos un redil con nuestro buen pastor. ¿Le aman? Esa es mi oración. Oren por mí y lloraré por ustedes. Tengo que regresar ahora a Tucson. Y luego que Dios les bendiga a todos ustedes. Y allí voy a Canadá y luego a Colorado y vuelta y vuelta y vuelta. Ven, hasta el hermano Tony está allá y una cosa grande ha sucedido. Ahí mismo al lado del Vaticano en Roma están clamando por un servicio de avivamiento. Que yo vaya y les predique un avivamiento. En Roma, en Roma. Él acaba de regresar. Toda la gente está reunida, ya tienen una gran arena que acomoda miles y miles y desean que yo vaya allá para un avivamiento. Desean ver la gloria del Señor en el ministerio. Yo no sé, tendré que orar sobre eso y ver lo que el Señor me dirá. No, vaya, recuerden, oren, todos nosotros juntamente. Estamos velando por la venida de nuestro bendito Salvador. He aquí, las hojas de higuera oran reverdeciendo. El Evangelio de su reino ha ido a cada nación y estamos cerca del fin. Se puede ver, ¿correcto? Entonces alegremente anunciaremos el mensaje de su bendita aparición. Pronto, Él vendrá en gloria. Contémoslo por doquier, pues. Despierten, santos del Señor. ¿Por qué dormir cuando el fin está cerca? Vamos a prepararnos para ese llamado final. Ellas se tornarán en el oeste y cabalgarán nuevamente uno de estos días. Solo recuerden, seguro que ella lo hará. Y eso es correcto. Hasta entonces, en nombre de Jesús, hijo de pena y de dolor, gozo y consuelo te dará. Tómalo pues, a donde quiera que vayas. Precioso nombre. Oh, cuán dulce esperanza de la tierra y gozo del cielo. Precioso nombre. Oh, cuán dulce esperanza de la tierra y gozo del cielo. Inclinándote delante del nombre de Jesús, cayendo postrado
a sus pies. Rey de reyes, en el cielo le coronaremos. Cuando nuestro viaje completado es. Un precioso nombre. Oh, cuán dulce. Esperanza de la tierra y gozo del cielo. Un precioso nombre. Oh, cuán dulce. Esperanza de la tierra y gozo del cielo. Ahora en este último verso vamos a cantarlo con corazones inclinados. Contigo toma el nombre de Jesús como escudo de cada trampa. Y cuando a tu alrededor las tentaciones se aglomeren, estas cosas del reino de Satanás, solo susurra ese santo nombre en oración. Eso es todo. Y déjelo quieto. Si funciona, yo lo he probado. Solo créanlo porque sí funciona. Solo susurre su santo nombre en oración. Jesús el nombre invoca, que te sirva de broquel. Cuando alrededor las tentaciones se acumulen, ¿qué hará entonces? Susurre ese santo nombre en oración. El velo entonces vendrá sobre su faz. Precioso nombre. Oh, cuán dulce. Esperanza de la tierra y gozo del cielo. Precioso nombre. Oh, cuán dulce. Esperanza de la tierra y gozo del cielo. Inclinemos nuestros rostros mientras le pido al hermano Biller allá atrás que venga a la plataforma. Invoca ese nombre santo en oración. Suave luz. Esperanza de la tierra y gozo celestial. Suave luz, suave luz. Ojo, cuán dulce. Esperanza terrenal y gozo celestial. Ahora con nuestros rostros inclinados y también nuestros corazones inclinados. El hermano Biller, uno de nuestros asociados, el hermano Estel Biller, un buen hermano cristiano, un hombre leal. Voy a pedirle que despida la audiencia en la oración esta noche. Que Dios le bendiga, hermano Biller. Inclinemos nuestros rostros. Tararíamoslo. Hermano Trevor, por favor, pasa y despídenos en oración. Do you get it? ¿Lo captan? Amen. Amen. The Spirit of God, el Espíritu de Dios está
está predestinado en ustedes. Si cada hijo e hija de Dios estaba en Dios en el principio. Ustedes no lo recuerdan ahora, pero ustedes estaban ahí. Estaban allá, Él lo sabía. Él quería que ustedes vinieran para contactarlos, hablar con ustedes, amarlos y estrecharles la mano. Gracias, Señor Jesús. Nuestro Padre Celestial, estamos tan agradecidos por la palabra que nos das, Señor. Señor, cuánto timbra en mi corazón. El Padre quiso conocer su Hijo. Oh, todos podemos pensar quiénes somos para que tú quieras conocernos. Pero Padre, estábamos allá antes de la fundación del mundo. Y tú te expresaste en creación. Y te expresaste en los hijos. Y te expresaste en Jesús. Para que nosotros pudiéramos conocerte mejor. Oh Dios, qué hermoso. Qué hermoso. Hermoso es la escritura, qué hermosa es la palabra, cuán hermoso es este mensaje, toda tu creación que tú nos diste, nos pusiste aquí. Somos indignos, pero estamos agradecidos por conocer estas cosas grandes que nos has revelado en nuestro día. Padre, permite que la palabra more en nuestros corazones y nos cambie, que nosotros seamos la manifestación viva de esta palabra. De lo que produce en nuestra edad, de lo que Él dijo, que creyéramos en Jesús con aquellos que creen las señales. Padre, yo quiero ver eso más en mi vida. Quiero verme, Señor, postrado a tus pies. Mi deseo es que llegue a ser tus deseos, que tú puedas vivir en este vaso. Señor, estoy seguro que ese es el deseo en todos nuestros corazones, que vivas a través de nosotros. Oh Dios, manténnos tan cerca de esta palabra. Vemos qué tan parecido es este día, lo engañoso. Pero Padre, tú has levantado estandarte y nos mostraste, Señor, que esta palabra es la vida, que tú vives en tu palabra y que podemos conocerte como persona. Estamos tan agradecidos, Padre. Bendice esta iglesia, bendice estas personas, nuestros pastores, diáconos, a los que están escuchando, Señor Dios, que cada uno de nosotros tenemos el mismo deseo, Padre, de acercarnos más a ti, de creer esta palabra y de estar en ese milenio cuando tú vengas. Padre, te amamos. Oh, trabaja en nuestros corazones, lo pedimos en el nombre de Jesús. The name of Jesus welcome as a shield from every care. And when nations round you gather, oh, breathe that holy name in prayer. Oh, precious name. Oh, the sweet hope of earth and joy of heaven, precious name, oh, how sweet hope of earth and joy of heaven. Just bow our heads. Inclinemos nuestros rostros. Ahora tarareándolo una vez más. Verdaderamente creo, como dijo el profeta en el principio. Did not our hearts burn within us? Ardía en nuestros corazones. As he spoke with us along the way tonight. Mientras él nos hablaba en el camino en esta noche. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Thank you for being with us tonight. Gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias por regresar a casa con nosotros esta noche. Gracias por salvarnos. Gracias por predestinarnos. How wonderful. Cuán maravilloso. We don't have to understand it. No tenemos que entenderlo. We just gotta believe it. Solo tenemos que creerlo. ¿Creen ustedes?
Amén. Dios ricamente los bendiga, los acompañe, los consuele, les dé ánimo. No olviden que ustedes son un hijo de Dios. Ustedes saben quiénes son. Compórtense a esa altura. Que así sean, que esa palabra viva por medio de ustedes, a través de ustedes. Ustedes son el mensaje viviente en este tiempo del fin. La palabra viviendo en carne nuevamente. Dios los bendiga. Hasta que nos encontremos nuevamente. Dios los acompañe. Están despedidos. Dios los bendiga. Los amo mucho, hermanos.